Long to be. Tan tan tan. Uy, no, hombre. Vieron esto. A ver, a ver, a ver. Que este fiche, ven lo que estoy escuchando rapidísimo. Mi Alejandro, gracias por el like, mi Ale. Billie Jean. Don't you mean I am the one? On the floor, in the round. You say I am the one. In the fans. On the floor, and around. Muchas gracias, mi William y mi Sader, por las reacciones, hermanos. Buenos días, buenos días. Man, you mean me. On the dance, on the floor, and around. People are so mean. Michael Jackson, Dios. They don't show me. Yeah, the Billie Jean, not my lover. She's just a girl. He said, I am the man. He's not my son. He say, I am the one. But the jeans is not my son. Perfecto, a ver. Ahí está. Mi Gil, gracias por el like, Gil. Gil, Gil, Gil. Y gracias, César, por los likes. Bienvenidos, banda. Buenos días. Buen día, buen día. Buen mamartes. Buen mamartes. Jesús Bravo, gracias por el, me encanta. Thank you, thank you, thank you. Ya saben que me ayudan mucho reaccionando y compartiendo el stream. Les agradezco. Ay, wey. Turu, turu, turu. Ya deberían, las alertas ya deberían de verse nada más una. Vaya, se arregló. No se tiene que duplicar. The Billie Jean's not my lover. She's just a fan. She said, I am the one. Oh. But the jeans is not my son. Pedito. No voy a quedarme con esta, el chile. La neta, país. Semi Eduardo Martínez, gracias por el like. Eduardo Martínez, despierta el extra para que se echen unos dúos. Jaja, ahí ya está, despierta el güey. A ver si ahorita le cae, güey. A ver si ahorita le cae el Panda Rabbit.
Dejen que desayune a gusto. Ya, ahorita le cae. A ver si le cae un ratillo. Semi Fernando Viramontes, muchísimas gracias por el like, hermano. Y Fernando Chagas por el me encanta. Y qué onda, pa, saluditos, buen día. ¿Cómo estás, papá? Gracias por el like. Saludos a todos. Muchas gracias. Ya saben, me ayudan. Por esto disco rayado, ¿verdad? Pero. Rechando y compartiendo el. No, y este basurín, ¿qué, güey? Oh. Don't kill me, please. I'm friendly. Please. It's my first win, bro. Please, it's my first match. Bro, I just bought this skin. Do you wanna be my friend? Please, bro. I will go right here. I'm gonna hide, okay? Just look over me, okay? Look over me. Thank you. I don't have a weapon, okay? Okay, I'm reviving myself. Please chill, okay? Don't kill me, please. Is one coming on the right, okay? Well, on your left. I'm out! ¿Qué pensó el vato? ¿Qué íbamos a hacer, amigos? Pues no, hermano. Esto es México, güey. Somos bien pinches tranzas a la vergui. Saluditos, mi Fernando. Muchas gracias por las compartidas, ¿eh? Muchas gracias y por la reaccioncilla, hermano. Ah, ese vato dijo... ¿Pensó que íbamos a ser compas? No, hermano, no somos iguales. Y eso fue mi karma. Ay, nomás porque no tenía el armor 3 lo mataba. Pobre hombre ese, güey. Gusner estará en nuestra memoria. Ay, güey. Ese es el pedo, que si no tienes el armor 3, GG. Bueno, pero... ¿Qué onda, prima? ¿Cómo estás? Saluditos. Buenos días, Billy. Un abrazote. ¡No! No puedo creerlo. Por querer ir por el escudo. Mátalo, por favor, teammate. ¿Salimos? ¿Salimos o no salimos? ¿Lo mató? No lo mató, güey. Increíble. No, porque ir por esa madre. Ni pedo. Vamos a buscar otra. De Bill. Miren, es que no sé cómo se escuche con la velocidad esta para que no me den copy, pero sí debe estar un poco del Anastasio. A ver. Nevermind, Respawn, me encanta, bro. Muchas gracias por el notify, mi Alejandro. Muchas gracias, brother. ¿Le has dado al SND? Sí, güey, al principio de Modern Warfare 2 le di. Bastante le di. Para acoplarme al movement de... Pues sí, ahora sí que acomodarme a las armas y al movement. Que pues ya es que todo cambió. Ay, pedo, yo te salvo, bro. Mira, ulala, una pizzita pixeleada, que rico. Oh shit, mira ese güey. ¿Dónde cayó este hombre? Qué raro, what the hell. Temi Hilson, muchas gracias por el like, Hilson, y muchas gracias por las compartidas. Ariel Flores, muchas gracias por el like, mi Ariel. Bienvenidos a todos. Buen día. Mi hermano le hizo ni madres, muy bien. Jaime, semejante Alejandro, gracias por el like. Y Orlando Méndez, gracias por los likes, hermanos. Dejando el follow, a gusto, muchas gracias, mi mami. Thank you, hermano.
Ay, güey, qué basura ese vato, güey. Oh my God. ¿Tú güeyes quieren matar al Juggernaut o qué? ¡Ay, no me mates! No, teammate. No, y luego es Light Yagami, güey. Ese güey tiene la Death Note. Pero me la peló, no hay pedo. Muchas gracias, mi Alexis. ¿Qué onda, amigazo? Buen día, güey. Gracias por el, me encanta también. Saca el búho. Ahorita vamos a jugar con unos panas. Vamos a jugar con unos panitas. Le vamos a dar. Me había dicho el buen Viper Kun que le diéramos. Y el extra. Entonces, ahorita vamos a darle nada más un ratillo. Y ahorita le damos unos dúos, tríos, quads. Le cambiamos. Porque sí, jugar solos. Por mi salud mental. Tengo que jugar con amigos. Porque solos está. No. Así que es mierda de perro. Tiré al extra. Esto. Stronghold cerca. Uy, si hay un Stronghold cerquita, Augusto, vamos a hacer esto. Mario Castañeda, muchas gracias por el like, Mario. Mario Castañeda, ese no es, no, tienes el nombre como el de la voz de, que hace de Goku, ¿no? Según yo sí se llama el güey que hace la voz de Goku. Puedo equivocarme. Uy. A ver. Acá. Te voy a hacer estas madres para que me dé el armor por 3, porque ya vieron qué pasa si no lo tienes. Creo que así vamos bien. Esto me lo llevo así, las balitas. Qué raro, nunca había tocado dos de estos safes cerca, ¿eh? Normalmente te los dejan hasta Narnia. Va uno y va el otro. Me gustó. Ya le puse a ver si es cierto. Sí, sí, ahorita debe de salir. Se deben de salir los panamíos. Ya me habían dado mensaje al Viper, le dije, aguanta, déjale, doy un ratito de solos, caliento y le damos. Este es mi Abraham, gracias por el like, Abraham. Ya lo están haciendo. Joder, no sé si alcance. O es uno o es el otro. Bueno, agarramos esto. Me gustó. Ok. Vámonos a la vergui. La verdad, banda, no es como que tenga la mejor SMG para rushear, pero bueno. ¡A la mierda! Güey, ese pinche bot. Creo que están entrenados por el mismísimo Crimsix, güey. ¿Dónde está la bomba? Ahí está. Ah, muy bien, no lo puedo defusear. Se bugueó, güey. No lo vamos a poder hacer. Como cuando la agarra alguien, o sea, este güey yo creo que lo mató agarrando la bomba. Y cuando pasa eso ya no se puede agarrar. Va a no tener que reventar la bomba. ¡Oh, a la bestia! Un Peter Parker por ahí, miren. Fotógrafo. Va todo. No falla, ¿eh?
I'm out, brother. Quiero mis armitas, por favor. ¿Y las cajas? Normalmente en estas cosas hay cajas. Con cositas, si no. Mira ese güey. El gato sigue ahí, güey. Necesito que nada más hagan más bots para poderlo hacer, si no, GG. Ese dato es el American Sniper, o qué pedo, güey. El dato no se movió de ahí, te lo juro. Caray, de pelo. Pues esperemos que se haya pelado y no me mate ahorita por atrás. Si no, va a ser muy triste, ¿eh? No puedo agarrar, ¿no? Vamos a calar esta clase, güey. Me hice una nueva clase del RPK, a ver qué pedo. Sacando un pedo a los bots, güey. Vámonos. Ah, muy bien, me lanzaron una nade. ¡Oh! ¡Ay, güey! Imaginen que me hubiera explotado, güey. No, no, no. Nos vamos de aquí. A ver si podemos encontrar los loadouts. Con madre, ese mi Alejandro Tintori, gracias por el like, hermano. Gracias, muchas gracias. No mames, mi troca está súper fuerte, ¿eh? ¿Vieron eso? Che nalgadón y explotó, güey. Mira, 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 mira ese hombre. A ver si lo mata, porque luego mis morteros ni les dan cuando los revivo, pero a ver. Ay, me hubiera bajado, güey. Me hubiera tirado esto y ya estaba muerto. Pero pues, supongo que Dios tiene sus favoritos. Increíble. ¡Ay! Miren ese güey. El alpinista, le decían. Pero yo no aquí. A ver, el chico alpinista, a ver si... Hombre, ese güey anda con madres, ¿eh? Ahí arriba campeando. No lo guacho, ¿eh? Ahí lo vi. Tom. Vamos a ver si tenía una rachita para mí. Ok. Ay, güey. Gas is
No veo ni madres. Aquí está el del cochecito, güey, pero no veo al vato. ¿Dónde está la zona? No, voy a ir rotando, güey, al chile. No me gusta dónde estoy parado, la verdad. Muchas gracias, Jerry, también por el likeazo. O sea, muchas gracias. Y el tocayazo, ya llegó el tocayo del Max. Muchas gracias por el me encanta, Max. Saluditos. Mira, ahí está. A ver, voy a comprar nada más la Vaznet que hice. Vamos a calarla, ¿ok? A ver qué pedo. A ver qué pedal. Se va todo. Y ahora esto. Yep. Uy, uy, uy. No tengo self, eh. Está lejos el güey. Ah, caray. Yo había ponido un airstrike ahí. Pues ya me acordé, lo dejé en la tienda. Enemy dropping. Soy zigzaguea como Dios. Ah, estamos muy lejos, güey. Muy, muy lejos. A ver, en todas balitas. A ver. Vamos esto. No sé, no sé, no está mal, ¿eh? Ahorita el primero que maté, pues sí, como que siento que lo malteé. Sí, ahorita les paso a la calle si quieren. Semi Alejandro Mares y buen Gerardo, gracias por las reacciones. Muchas, muchas gracias, buen día. Órale, cómo se ve súper pixeleado. La madre, a ver. Yo creo que vamos a ir acá arriba. Vamos a subirnos a este edificio, güey. Y a ver si... Aquí hay una cajita aquí. Varo. Ver placa. No veo... Como que alguien campeando, pero... No escucha ni madres, güey. Vamos a subirnos acá. Miren cómo subo mi armita, ¿eh? ¿Ya vieron cómo la subo? O me subo a la B. Perdón.
Oye, bueno, ¿eh? Tinky Winky, Dipsy, Lala. Era su madre, perro. Pues me quiso aplicar la de caldera, ¿eh? Estaría perro que metieran algo como Superstore, ¿no? Al chile sí, güey. Es que ahorita como siento yo que el Superstore donde cae mucha gente y así es observatorio, pero estaría bien como el concepto de un Superstorecito, la verdad. Se siente bien la Vaznef, pero creo que, no sé, Fennec igual es la clave. A ver, pero déjame ver la zona bien. Sí, yo creo que me voy a rotar por acá. Me gusta sin pedos. No veo ni madre, güey. Te creo, güey. Oh. Te vi, basurín. Pa' tu crash, hermano. Quedan 12. Por favor, no esté caspeando aquí. Ok. Ole. Complicado, ¿eh? Mira, ya veo. Mi Diego Peña y Paco Hernández, gracias por los likes, hermanos, muchas gracias, buen día, buen día. Lo andan poniendo desde allá. Roto. Está muy lejos, güey. Güey, este vato es que asco, güey. Nada más vi los lasers y dije, no, ya, GG. Va a rushear hacia mí sin piedad. Qué asco las duales, güey. Ni pedo. Ni pedo, ni pedo. Jack Morillo, gracias por el like. Jones, Lara y Alfredo, sí, gracias por los likes, hermanos. Gracias. Ah. No sé yo, ¿eh? No está mal. Porque ya estaba acostumbrado al recoil de la otra clase. Perfeccionarlo nada más. La primera vez que usaba la clase.
que antes de... Antes le ponía... O sea, le quitaba esto. Y le ponía este de aquí. ¿Este? Es este. Damage range, hit fire accuracy. Aim down sight speed, recoil control, bullet velocity, movement speed. O sea, sí la tengo ahorita, pero... O sea, le puse esto que te da más recoil control. El high velocity sí es huge, güey. Al chile. Mira, esta es la mía. Mira, esta es la que tengo de la RPK. Voy a pasar rápido los tunings de esta. Pueden ponerle este, el Polar Far o el Talon, como quieran. Los dos sirven. Esta es la de la Fennec. Hola. Solo que no sé por qué como que todo se le quitó el tuning a mi Fennec. Estas sí las tengo tuneadas, mira. Todo por abajo. Todo por abajo y toda la derecha. Todo por abajo y a la izquierda. Todo por abajo y izquierda. Que no la tengo en... Todo por abajo. Izquierda. Todo por abajo. Ya no pude editar la otra. Ve la que ando usando ahorita. Ahorita te paso la de la Vaznev. Ahorita como me mataron, por eso no me gusta no traer en solos al menos el High Alert, porque si te hace un paro. Al chile. Como que en quads, tríos, ya, bueno, X, pero en solos sí, ay, no, te salen de cada lado. Son arbustos, güey. Esos vatos agarraron... Se confundieron de videojuego y por eso juegan Fortnite, se ponen el arbusto, güey. Pa 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 para pa pa. Vamos a echarnos esta partidilla y ahorita checo si están los panas para jugar. Eres bueno, bro. Muchas gracias, Millac. Lo aprecio un chingo, güey. Muchas gracias. Tú estás bien bueno. ¿Qué pedo? Lord Paul, gracias por el like. Lord Paul, Poldo. Muchas gracias. I see the crystal rainbows. Oh. Mira, como la UNAM. Oilo. Oh, my. Venga, Manchis, dame tu poder, Manchis. Es que esta madre tiene hacks, ¿eh? Esta tiene los walls. Vamos a observatorio, güey. ¡Bama! ¡Vama! Vamos a darle, banda. Ya saben que, dejando la Riri, una compartidita, güey. El que comparta ahorita, güey, le manda su cuenta bancaria 100 baros. Ya dije, primerito. Oilo. Recruit. Dos, tres. Mucha gente. Mira, ese güey cayó en el hoyito, bien tranquilito. Corremos eso. Corremos esta madre. Mi Oscar. Hola, Riri. Gracias, hermano.
armor, no hay ni un SMG. Nada, otra shotgun. No, gente arriba. Muerto. Ok. A la bestia ese wey. Ala, ala, ala. Andaba jugándose la pinche de MLG Columbus, güey. Ya ni los de competitivos están jugando así, La madre, güey. ¿Qué onda, bro? ¿Ya cuántos wins llevas? Mira, mi amor, esta va a ser la primera por ti, güey. Ahorita llegamos al último círculo, pero... ya sabes, tragedias. Tengo un pana Miguel siguiéndome. Tengo close. You got... No, su ID, güey. Oh, shit. Hostile dropping. No tengo idea, güey. Vámonos de aquí al chile, güey. Gracias por el me encanta, mi Sergio. Bendigas por el Norify. Eres de... Esto es un presi. La la chulada. Ahora es que ando bien con esta madre, No. A la bestia ese, mi Alejandro Mares, con las 21,000 compartidas. Muchas gracias, güey. Gracias, mi Alejandro. Lo aprecio un chingo, hermano. Y nada aquí. Miren ese güey. Que hay un... Ya, ya había uno. Me puedo subir. ¡Ay! ¡Chayito! Vamos a comprarnos las armas, güey. Un UAV. Mira. Ya que andamos aquí. Ah, vale, 8000 el out. Buenísimo. Y el out. ¿Hola? Ah. Hola, este cayó aquí este güey. No, este hombre iba llegando del gulag. Lo tengo. Ya sobreviví. Esta es la batalla. Cajita aquí. ¿Cuántos precios tengo, güey? Ok, tengo nada más dos, está bien. Buenísimo, buenísimo. Oh, ¿Nani?
Había un güey aquí en estas casitas de abajo, ¿eh? Vamos a comprar otro JB mejor. Ratear una vez. Oh my god. Porque hay tanta gente como por aquí, ayuda. No tengo idea de dónde están al chile, güey. Que ese vato anda campeando, pero bien rico, ¿eh? Pues miren, la neta, ni tengo que pelear eso. Nada más a chance y me muero por la posición que tiene ese güey nada más. Nos vamos tranqui. Hay pedo. Vamos a matar a otros güeyes. Están full camping. Salió de la partida, ¿no? Sí, ya salió. No mames. No, ese güey lo hicieron cagada, güey. Muerto. Ni voy a bajar por ese loot, no vale la pena. Tengo la altura, güey. Vamos para acá. Cajita aquí arriba, güey. Voy subiendo. ¿Quieres subir o qué? ¡A la bestia! Hola, tengo high alert. ¿Por qué no me avisó? Al chile. Tranquilo, crack. ¡Oh! Lo mató otro vato, güey. Lo escopeteó. ¡Uy! ¿Llegará?
Cuando ya molesté por aquí, ya hicimos el daño, vámonos de aquí. Balitas. Siento que hice demasiado ruido como para que no venga nadie hacia acá, ¿eh? Ay, güey. Sube. Sube. Eso. Cristian Andrés Forero. Forero, gracias por el like. Bienvenido, bienvenidos, bienvenidos a todos, hermanos. Un babycito de chill. Qué perra bimeada. No. Y este güey que nada que ver lo está ayudando, güey. No, y me lo roba. El vato es un asco, ¿eh? Ya lo vi. Ok. Estoy bien. Tiene buen sniper el maldito. Vamos a hacer esto, banda. Vamos a metriquear. Pues Dios con el sniper, güey. No, hijo de... Este güey me daba todas, güey. ¡Mira! Lo respetaré. Respeto esos tiros, muy buenos tiros. Pues sí, edificio está asqueroso para campear, ¿eh? Es para ahora sí que expertos Ratatouilles, esa madre. Si me hubieran tirado el airstrike, güey, y yo hubiera estado en esa ventana, les juro por Dios que me hubiera matado. Ahí se puede asomar sin ningún pedo. Pero ahorita salimos. De hecho, como estamos en una zona ya... Creo que, ¿en qué zona vamos? ¿Como en la segunda, tercera? Yo no sé si vaya a tocar contra... Pelear contra alguien. No, me caga, güey. Me quería subir a ese balconcito, güey. Y no, no sé, no se agarró. Tenemos de dos. Solo le vuelvo a sacar a ese güey. Vamos por el loadout. Mamá. A ver. Mismo de chico. Sí, este hombre. Ok, sí. Anda Viper con el regular. Que si me campean el loadout voy a llorar, güey. Voy a ir hasta acá, güey. Neta si hay alguien, güey. Neta si hay alguien, güey. Lo voy a buscar en la vida real. No, iba cayendo uno. Hola. Pa' tu casa, güey. Con madre. Según yo, güey, por aquí debe de haber como... chalequitos y así, güey. Oh, me están snipeando. Oh, what the... Activision, hola. ¿Están viendo esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Está snipeando hasta allá, no sé si es el mismo bastardo, pero...
No, te creo, güey. Mira, si aquí hay uno. Por favor, que haya chaleco. ¡Vámonos! Uy, agarra aire. Oh, el chile. Ay. Mira hasta acá, güey. No sé cómo cruzar, güey. Hay un vato campeándome en esta torre, güey. Hay otro en esta torre. Complicado. ¿Atrás de mí? Güey. Este güey está buscando a Nemo, ¿qué pedo, güey? Oh my god, ahí viene otro, güey. Oh my god. Increíble, ¿eh? La posición donde estoy. Notificó. Pues que si se pasa de Burger mi Mark Zuckerberg, ¿eh? ¿Cómo estás, mi Raúl? Espérame, ahorita te... Te agarro de tus nalguitas, güey. No, espérame, que ahorita estoy en una posición asquerosa, la verdad. Hay como dos Aquamans aquí conmigo, güey. Tengo 35 balas. No tengo placas. Esto no es bueno. Wey, es neta. Nah, fam, nah, fam. Hola, bestia, gracias a Dios. Muchas gracias, señor. Semiluli, Shell Rodríguez, Sergio, Victoria, Raúl, tío Carlos, saludos, saludos, gracias por todas las reacciones, por las compartidillas. Muchas gracias. Oh my god. Al chile. Tengo miedo. Al chile. Oh. Oh my God. Copio yo y vi. A la bestia, güey.
Quedan tres, güey. ¡Muévete! Mierda, güey. Un snipe me acomodó. Tiene escudo, güey. A tu madre, güey, let's go. GG's en el perro chat, güey. Pinche infeliz, güey, con escudo, güey. Güey, no sé cómo ganamos eso al chile, güey. Ay, güey. Qué asco de niño, güey. GG's. Mi Gerardo Ulu, a ver si fue el like. Qué asco de niño, eh. ¡Oh, shit! ¡El Cristian Jacobo! ¿Cómo has estado tú, güey? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Feliz año, mi Cristian! ¿Cómo estás, güey? Ahora sí que muy tarde, pero bueno, feliz año, güey. ¡No, man! ¿Cómo estás, mi amor? Llegué en el momento de la win, tuviste la suerte, tal vez, ¿eh? Probablemente. ¡Ay, güey! ¡Qué asco de match, güey! La neta, güey. Let's get it, babies. Gabriel Rivera, Gerardo, Luli, todos que dieron el like, muchas gracias, y las compartidas, muchas gracias, ¿eh? Rotación Mood, Aquaman, al chile, güey, neta, güey, es que neta estaba asqueroso la zona, güey, y pues tenía que aprovechar, eso les recomiendo, güey, si tienen duales o alguna pistolita y están en una zona de agua, aprovechenlas al máximo, porque puede que a lo mejor no tengan los otros, y ya con eso ya tú ganas, güey. O sea, ellos no pueden dispararte con su RPK o con su SMG, no pueden. Nada más con las pistolitas se puede, según yo. Buen contenido aquí, Max. Muchas gracias, Alfredo. Supongo que te gusta el contenido, hermano. Toma un abrazote. Pero sí, mi Cristiano, así que... Bueno, aquí andamos de regreso, güey. Ya es que me desapareció un rato de las mañanas. Entonces ya, otra vez ya tenemos los horarios de la mañana y la tarde-noche. Entonces, full grind. Todo el escudo, qué asco, güey. ¿No te pones nervioso al final? Pues, ponle que al principio sí, güey. O sea, cuando jugaba antes sí me ponía muy nervioso. Pero ya ahorita, después de que van pasando muchas situaciones, como que se repite mucho la situación, ya vas agarrando más o menos qué pedo que hacer. Entonces, pues ya no hay nervio. Ya más que nada, en lugar de ponerte nervioso, empiezas a analizar todo, güey. Empiezas a ver cuáles son las... ¿Qué opciones tienes, güey? En lugar de nada más de, oh, yo lo tengo enfrente, me falta uno, le voy a matar. No, güey, o sea, tienes que siempre. Cabecita. Muchas gracias, mi Lalo, por el like también, Eduardo Rodríguez. Y el buen Omar, mi amor. ¿Cómo andas, güey? Buen día, mi Omar. Mira a todos, muchas gracias a todos los que siguen aquí, Vamos a darle otra, vamos a echarnos esta última de solos. Y ya ahorita nos unimos con el buen Viper y el Regu TV. Les damos unos tríos. Que sí, solos ahorita. Bueno, ahorita siempre ha sido un... Tienes que ser muy fuerte mentalmente, güey. Yo tengo muy buen aim, pero al final ya no sé rotar. Y si me ganan la zona, morí. Sí, es que es eso, güey. O sea, es más que nada... Obviamente... Bueno, no sé cómo decirlo, güey.
Pues, a lo mejor como que la gun skill sí es súper importante y obviamente pues es todo, güey, para matar. Pero si no tiene rotaciones, como el movimiento de qué hacerle, pues ahí sí ya... Si hay uno que sepa rotar y tiene mejor headleech o mejor posición que tú en edificio, pues ahí sí ya, aunque tengas el mejor aim, híjole, pues sí está difícil, ¿no? A menos de que te lo vimes en la cabeza, que es una melteadota, pero... Sí, güey, siempre que vi el mapa, yo por eso cuando estaba en esa situación vi el mapa y dije, put, o sea, estaba... ¿Dónde estábamos? Estamos aquí. Y dije, ok, no me puedo ir por acá. No me puedo ir por acá. Porque está un vato campeándome aquí. Hay un vato acá. Supongo que había otro güey aquí. Y pues estás todo... Pues ahora sí que estás desnudo aquí, güey. Entonces por eso dije, no, voy a jugar rotación de agua. Voy por abajo todo por aquí. Y ya, sin pedo. Siempre es como que ve el mapa e intentar ver qué zonas te favorecen. Ganar la posición. Ando bien y nervioso, Imax. Tengo ansiedad. No. ¿Por qué me dices eso? Tengo una entrevista de trabajo a ver qué sale. ¡Venga, Raúl! ¡Venga, cabrón! You got this, güey. Neta, güey. Te lo juro, güey. Venga, nada de nervios, güey. Tú deja que todo fluya, güey. Todo fluya, güey. No sobrepiense las cosas. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Te lo juro, güey. Dando mucha buena vibra, güey. Todo va a salir bien. Aquí en la chambiña. Nice, güey. Nice. ¿Y qué onda? ¿Cómo va el turno mío, Omar? ¿Todo bien? ¿Alguien dijo trío? ¡Ay, güey! Sí, contigo, güey. Para que le caigas. Para que le caigas, güey. Unos pinches. ¿Qué pedo? Perdón, emoción. No sé. Ya tiene los nervios dos veces. Venga, Raúl, venga, güey. Se puede. Tú. Seguro de ti mismo, güey. Le vas a decir al de recursos humanos. Mira, mami. ¿Palas o taborcas? Ah, es cierto, güey. No, suerte, neta, güey. Con todo, You got this, my guy. Vamos a borrar esto, vamos a esto. Venga, Raúl, venga, güey. Quiero con todo ahorita que vayas a la entrevista, güey. ¿Te vas guapo, güey? ¿Te ves bien aquí, bien arregladito, güey? Una locioncita, güey. Oh, papi. Hasta te vas a ligar a la de recursos humanos. Al chile. Acá. Vamos al ataque en esta. Espérame tantito, porque escucho aquí. Guapos, estamos ahí, ni le pega a mi mujer, ¿no? Pues a mí también me pega, güey. Pero venga, güey. Así que con... Ah, sí, perro. ¿Te crees muy acá? Pégamelo otra vez. ¡No! No se escucha, güey. No se escucha que me rushean, güey. Por Dios. Ay, no, es que neta, pinche audio, güey. Estoy harto, güey, del audio que no se escucha. Es sin miedo al éxito, papi. Piensa en tu nena. En tu ex. Ah, a las ex. Bleh. Está el cobra aquí. Güey, cobra, eres bien pinche malo, güey. Qué pe. Está el cobra en el lobby, creo. Ya, voy a poner las tres placas, no voy a hacer. Pinche Juggernaut. Nice. Güey, se dio súper botardo, güey, ese vato, güey, no mames. Se me rushó así todo menos aparte, güey.
Pero en fin. ¿Qué les puedo decir? Game's trash. Game is trasero. Uy, también manda el mes que viene. No solamente voy a estar streameando Warzone, voy a... Yo creo que voy a agarrar en las noches, como ahorita tengo... Ahorita hasta que pase un mes, y que me caiga un pago de Facebook, voy a jugar así de que en las mañanas Warzone y así. Y ya que me llegue el pago, vamos a jugar un juego de terror en la noche, así. A ver qué pedo, a ver si les gusta. Yo la verdad la sufro bastante, pero... O sea, quedó firmado. Se viene contenido igual así de este tipo de jueguillos. Poco a poco irle variando. Está campeando durísimo aquí este güey, Ay, güey. Que tiró el UAV. Ese güey tiró el UAV. Abrió la cajita y tiró el UAV. No puede hacer nada. Aquí andaremos. Nice, nice, nice. Soy bien culo, cool, I'm out. Güey, yo al chile también. Yo soy bien culo, cool, nada más que... Pues miren, pues por el contenido, ¿no? Pero... Neta, el juego se ve que está pesado, pesado, güey. Y ese mi Cristian con las 20 estrellotas. Muchas gracias, Cristian. Neta, güey. Neta, güey. Un besote, güey. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, espérame. Déjenme ver cómo van estos mens. Bueno, a ver, voy a buscar. Me voy a meter el stream del Viper y voy a ver cómo van. ¿Qué están haciendo? Mira el cobre está en el stream. La regu. Ya le mandé a decir al Viper que me invite ahorita. Cuando acabes, me ii. Cuando acabes, me... Me ii. ¿Qué está haciendo el cobra? Déjale, voy a tirar mierda al cobra, a ver. Me está dando el copier aquí. Dios mío. Miren, este hombre, este güey está en el Gulag. Es un compa mío. Bueno, si no lo conocen, es un compa mío. Ese güey jugaba competitivo antes. De Gulag Hugo, te amo. No mames, me salí, güey. Me salí a la verga porque tenía Wagner más y dije, ah, chingue su madre. ¡Te amo! ¡Te amo! En el Viper Kun. Y andamos, bro. Arre, 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 bien así. Besote, güey. Qué bueno que me salí, güey. Si no te hubiera hecho cagada. Te amo, precioso, neta, güey. Extraño verte. Extraño que pierdas regalos, güey. Nah. Es neta. No, güey, es que cómo lo perdiste, cabroneta, güey. Nah, güey. Me agüité, güey. Neta, güey, neta, cabrón. Qué agüita el chile. Luego te regalo algo chido.
Sí, güey. ¿Y güey? Qué rico. Ya me acordé. Cámara, me iba, cámara, me cobra. Che, güey, comenzó. ¿Qué onda, mina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bonito día. ¿Cómo andas? Gracias por el like. Alan Calvario, gracias por el like también. Muchas gracias, muchas gracias. A ese cobra, güey. Es un personaje, güey. Ese cobra es un tipazo. Pinche cobra, güey. Ese vato anda, fun fact. Wow, no sé si sea fun fact, güey. Ese vato siempre me ganaba, güey. Las finales, güey. Hijo de su perra madre. No le podía ganar. Ya está Black Ops 3. Black Ops 3. Que fue mi primer LAN que gané. Le gané, era él. Era Cobra, Mommy, Flaco y Cosmic. Y mi team era Extra, Silent, Swag y yo. Estuvo chida. Ese torneo estuvo chido porque fue en el World Trade Center allá en la Ciudad de México. En el Cinemex, en la sala más grande. Entonces estábamos nosotros en donde está la pantalla, jugando. Así, y tenemos al público, pues ahora sí, como que ellos sentados arriba. Había chingo de gente, güey. Sí, había bastante gente, güey. Y hacíamos una. Estaba bien padre porque no sé, hacía yo o el que sea, hiciera una jugada hasta el equipo contrario. Pero cuando tú haces una jugada como jugador, se escucha así como grita la gente de ¡Ah! Those were the days, brothers. Esos eran muy buenos tiempos. Cuando había competitivo en México. Hay un video, ahorita se los busco a ver si les enseño cómo fue ese torneo. O sea, de hecho hasta nos dieron un cheque y el cheque lo tiene mi mamá en la casa. Se lo di a ella. De recuerdo. Oh, shit. Estoy muerto, güey. Ay, el de arriba me maltripió. Así fue la BCT femenil. La BCT femenil, contexto, dime qué es eso. ¿Qué es BCT? VCT. ¿Qué jejo? ¿Qué jejo? Pues de Warriors, banda, no hagan eso nunca, ¿eh? Me valió madres, nada más que. Si no le hubiera fallado las balitas, si me hubiera fundado. Más que el de arriba, güey, sí, fue el que me peinó y me dio Culiacán, Sinaloa, la verdad. Valorant Champion Tour. ¡Ah, oh, neta! ¿Y dónde fue? Ahí fue. O sea, ¿fue ahí mismo en el World Trade Center? ¿O dónde fue? Beto Peloya me mandó mensaje, Lodin. ¿What? Uy, mi team está sprintando nada más, ¿eh? ¡Ay, güey! Ven, rota conmigo, mi amor. Necesito un sachel. Uy, aquí está enfrente. Muertos. En la arena de Arts Pedregal. De hecho, hubo un evento de COD cuando salió Modern Warfare 2, creo. No. Miento. Creo que fue cuando salió Vanguard. No me acuerdo. De hecho, Cobra fue. Ahorita el streamer que estábamos viendo. También fue ese evento. Y también se ve que se estuvo. O sea, ese lugar de Arts se ve que está bien chido. ¿O fue Pedregal? No, ya me acordé. El de COD fue en. Ay, ¿cómo se llama? ¿Por dónde está la línea del Metrobús? Del World Trade Center. Uy, hay uno aquí abajo de mí. Plaza. No me acuerdo del nombre de la plaza, güey. Ese güey no puede entrar, Dios mío. Ay, ¿cómo se llama esta pinche plaza? No me acuerdo, pero igualmente ahí. Un evento bien chido de COD. Y en Arts Pedregal, ya me acordé, ya sé cuál dices. Arena Pedregal es donde rentas las compus y todo, ¿no? Para jugar videojuegos y todo. Ese lugar está chido. Y la única vez que. Creo que nada más he ido a Arts una o dos veces en mi vida.
Y cuando fui pregunté y bien accesibles los precios, y por un buen tiempo, la verdad. Vale la pena ahí jugar a Arena. Arena de place de ¿cómo es el eslogan? De place to play, o no sé qué más. Ese es mi Martín, con el me importa. Hermano, Quique, te mando un abrazote, hermano. Gracias por el me encanta. Andrés Ramírez, gracias por el me encanta. Osvaldo, gracias por el like. ¿Cómo andan, hermanos? Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos sean, chiquillos. ¿Saben cómo están? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás? Dímelo, Martín. ¿Cómo estás, mi Andrés? ¿Qué rollo, qué rollo? Antara, ándale, Antara. En Antara. Esa plaza. Ahí creo que fue igual en el Cinemex, o no sé dónde habrás. No sé si hay una arena ahí. O en, fue igual en el Cinemex, pero un eventillo ahí de COD. ¿Qué hacemos? Es que ya me robaron el contrato que quería hacer, güey. Terrible. A ver. Se me olvidó avisar en el grupo de Collapse que he aprendido, güey. Soy un clown. Sí, en arena, en Antara y Arena también. Sí, pues es que ahí mismo fue entonces. Oye, hay un buen de arenas ya. Yo me acuerdo que el proyecto, según yo, porque era muy amigo de un. O sea, soy amigo de un güey que en aquellos entonces estaba metido en ese pedo de arena. Y me ha comentado el proyecto y empezó, según yo, me puede que me equivoque, empezó en Cuernavaca. Y wow, que pegó bien, ¿eh? La verdad es que sí tienen. O sea, yo que pasé. Pasas y sí tienen buenos equipos los hijos de su madre. Y la verdad es que cuánto salía, creo que una hora, 2 horas salía, creo que en, pues no sé, como 200 varitos o algo así. Hasta 100, podría equivocarme, pero. Pues, hasta me dijeron, si quieres puedes streamear aquí sin pedos, güey. Dice, aquí viene gente a streamear, viene el primer League of Legends, Valorant, y yo así de a la bestia, güey. Pues qué chido, la verdad. Diego Escobar, muchas gracias por el like, Diego. Muchas gracias, hermanos. Todos los likes y las compartidas. Muchas gracias. A ver, no creo acabar esta partida porque como le dije a Viper que me invitara, cuando acabara, me va a tener que salir. Vámonos. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Me voy a comprar mi AR. Ah, muy bien. ¿Qué está pasando, doctor? Oh my God. No, me la container de arriba. Ay, es que los pin. Güey, ¿me estaba disparando el bot, neta? Según yo no, ¿eh? Me están rusheando. No sé qué está pasando, güey. Al chile. What the frog? No, papi, yo prefiero 2X, ¿eh? Es que mira, miren el aim de esos bots, güey, en la madre. Güey, tenía cel. Muerto.
Mira qué horrible, qué horripilante está esa situación. Ese güey le están disparando a los bots. Ok. No mueras. Güey, chingo de bots. Tengo miedo. ¡Mire! Dios santo, güey. No se puede jugar, güey. No sé quién fue el vato que estaba en el escritorio de Activision y... ¡Ay, güey! Yo creo que sería buena idea. Güey, este vato es... asco de ser humano, güey. El campeo que me acaba de... Ah, como hizo el Stronghold, tenía el UAV, güey. Por eso estaba viendo ese. Y Pablo, ¿cómo andas, Pablo? Pablo Cruz, gracias por el like, Pablo. Oye, Pablo. Ayer estaba viendo videos de mí antes y ahora estoy viendo... Lo de mi perro me hizo entrar en una... No puedo... No, mira, no me digas eso. Pues es que, mira... La Netflix... Yo también a lo mejor no se ve tanto. Pero te voy a enseñar un clip, ¿ok? Para que cheques que totalmente yo te entiendo. Mira, les voy a enseñar un clip de mi primer stream, ¿ok? Cuando regrese. Miren, biblioteca de clips. Todos los clips. Para que vean la diferencia. Miren. Augusto. Me voy a ir al primerito, para que vean la diferencia de cómo yo también me puse de choncho. Aquí. No, mami. A las andadas. Terrible. Qué cringe. Mira. Mira esto, mira, ¿eh? Chequen. Este era yo. Estaba flaco. Pero... ¿qué te puedo decir? Te regreso. Yo también podría decir que fue algo de emocionalmente, la verdad. Véanme, chat. Mi pelo no se me agarraba bien. Igualmente un gustazo, mi Alejandro. Ya sabes, aquí regresando. Vean. Sí, Manuel, ¿cómo estás? Sí, me dio al Strong. Terrible. Ah, lo topo mi cam. Espérame. A ver. Espérame, a ver. Cámara. Ahí está. Muchas gracias por las 5 compartidas. Vean eso, güey. Vamos a darle, guys. Vean mi cara, güey. Mi cuello, güey. Bienvenidos a todos. Así las cosas. Y pues te entiendo, yo también, ¿no crees? Pues tiene mucho que ver que obviamente pues yo no era que me estuviera moviendo como ahorita otra vez haciendo ejercicio y así. Realmente eso tuvo mucho que ver, yo estar ahora sentado, juegue. Pero obviamente emocionalmente no estaba también bien por muchas cosas, ansiedad, también no es la depre, de muchas cosas, ¿no? Es normal, pero es como le digo a mis amigos o amigas, ¿no? Que igual pasan, están pasando por lo mismo de no podemos dejarnos vencer por esa emoción, porque al final de cuentas es una emoción. Y las emociones, pues, nos paran en nuestros objetivos. Ahora sí que lo digo muy fácil, porque no es nada fácil, la verdad. Pero... siempre tener la mente positiva, mina. Y si quieres bajar de peso, créeme que se puede. Da hueva. Está muy difícil. O sea, difícil al principio. Y pues es ser constante. Es como ser constante en todo. O sea, entonces... no te me agüites, mina. No te me agüites. Entonces, pues sí, o sea, pues así pasa. No, ahora sí que es dar, ahora sí como decimos, es dar regain. Otra vez.
Ay, qué timing de perro, güey. Sé que se iba a quedar ahí esquineado. Yo te veo de ese día, mi bro. ¿Neta, Luli? No, ma... Sí, pues es que... No manches, qué día. Ese día fue... Era mi primer día otra vez de regreso. Literal, no había tocado el control ni nada. O sea, jugar así. Y empecé ya llevar rato que no... Porque yo jugaba en Xbox, pero muy, muy poco. Porque llegaba del trabajo a las 4 de la mañana. Más bien 3 de la mañana, perdón. Yo a veces jugaba con extra en la noche, pero no jugaba mucho. Y aparte andaba cansado, no jugaba bien. Sí, estaba nervioso, no se crean, de que cómo iba a jugar. Alex Molina, gracias por el like, Alex. Pero venga, mina, se puede, te mando un abrazote, no te me agüites. Así que hay que darle, hay que seguirle dando poco a poco. Puedes empezar con ejercicios leves desde casa. O sea, yo siempre le digo a la gente que si uno se lo propone de hacer ejercicio, quiere bajar de peso, obviamente, pues, es la alimentación también. Pero desde casa puedes hacer ejercicio con una silla, con una pared. El piso, o sea, puedes hacer muchas cosas. Abdomen. Cuestión de hacerlo a mí porque la honestamente, pues, me ha dado mucha flojera, ¿va? Este güey, ¿quién se creyó? No, mam. Tony Prado, gracias por el like, Tony. Pero sí, mira, venga, venga. Como dice el... Como dice una frase de Batman. ¿Por qué caemos? Para aprender a levantarnos. Ah, perro, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Es neta que estabas ahí, güey? ¿Alex Rodríguez? ¿En qué es? Este hombre no me ha invitado. Como otra vez quiere jugar dúos, probablemente. A ver, dejen checo. ¿Cómo va este hombre? Ah, o sea, es Metal Game contra Megamente, güey. ¿Quién ganará, chat? A ver. ¿De los épicos del anime? ¿Dónde está? A ver. No, todavía no me invita. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Pero sí, pues vean esos clipazos. A ver, tengo otro, ¿eh? Por aquí, a ver. ¿Alguien les quiere enseñar? Lo que les decía del evento este. No es la mejor calidad, eso sí se los voy a decir de una vez. Porque lo sacó de un stream. Pero así eran, mira, chequen esto. Así era, así jugamos. Esta era la zona de cine. Y aquí es la pantallota y aquí jugábamos. Yo jugué del lado azul. Y lo chido es que hay un chingo de gente y bastante gente por acá. Miren. No, este fue una madriza, Mira, ese soy yo, Massive. Soy yo, salí en la portada. Miren. Chos cagada, Yo a 7-1, a la bestia. No me acordaba. Los traía de mis perros. No, mam. A la bestia, bien craqueado. El extra. Qué madriza el chile. Escucha mucho esta cosa, a ver, espérame. Escucha demasiado. Voy a quitarlo, miren. Es ahora donde, ahora de vuelta, Silence Fan. Entre por ese y un punto más, 7-0 a este momento, señores. Está jugando. No, me saqué casi la 40 bomb, miren. 39-19 iba. Definitivamente, Steamfire se levanta. Fue mi primer torneo ganado en LAN, primerito. Qué madres. Esta madre la subieron a la naranja, se los juro. Miren, se ve a raza. ¡Ahí estoy! Ahí está, más gordito. Aún más. ¡Miren! ¡Extra! ¡Oh, extra bebé! Yo creo que ahí tenía extra como... 17, 18 años tal vez, no me acuerdo.
Este es Swag, este es Silence y aquí estoy yo. Look at that man. Muchas felicidades a ellos, excelente equipo, mostraron gran dominio obviamente del juego. El Mommy. Pues, básicamente felicidades, también felicidades al equipo de Dragon Ball. Hicieron un gran papel. Sin embargo, bueno, al final el equipo de Fire salió victorioso. Y pues muchas felicidades. Muchas felicidades, vemos ahí la victoria, ¿no? El triunfo y la celebración de los chicos. Primero que ambos equipos dieron el topo, el todo. Dragon's Hype, yo, a pesar de todo, yo creo que un equipo con mucho potencial que pueden continuar entrenando y nos veremos para la siguiente temporada. Como te decía, ellos tuvieron que estar... El AG Cup David. ¡Mira el Roy! ¡No! ¡Se ve bien mocoso! Es que ahorita ya, no manches, todos crecimos. GG's, ahí todos nos dimos el fist pump. Ahí está el extra. Ahí está extra, bebé. Ahí estoy yo. Y saludo al Ganke. Es que Ganke sabía. Yo le había dicho a Ganke, neta, quiero ganar, güey. Quiero ganar. ¿Qué tal? ¿Cómo les cae? ¡Hola, bestia! ¡No, me la container! Ya caí al gulag. No, hombre, nos veíamos... Éramos unos mocosos. Qué buenos tiempos. Todos estos torneos de antes, de que todo esto se hiciera así grande, todos esos torneitos estaban bien chidos. No sé por qué no... Porque en México ya no quisieron apoyar más. Porque sí había muchos jugadores, güey. La verdad, había mucho talento. Demasiado, diría yo. Como para hacer una liga mexicana chida y que tuviéramos nuestra comunidad, pero... ¿Qué les puedo decir? Me perdí el video. Ah, aquí. Mira, si quieres te lo pongo otra vez. Te lo pongo otra vez, mi Visa Trap. Gracias por el like, Visa Trap. Miren. Watch out. Mira. Extra bebé. Mira. Extra bebé. Yo. Silence. Swag. El Cosmic. ¡Cosmico! Estábamos ahí cotorreando con los panas a gusto. Te hice mierda, güey, no vales ver. Ah, no es cierto. Nada, sí, a pesar de todo de que competíamos, éramos amigos todos. Muy buenos tiempos. A ver. Pues de su madre, pues yo creo que voy a ir a este. Un pedo. Rafael Pérez, gracias por el like, mi Rafa. Muchas gracias a todos que siguen dejando la reaccioncilla. Muchas, muchas gracias. Oh my goodness gracious. Ah, caray. A tu casa, hermano. Me robó mi... Ay, pero aquí también en este lugar hay dinero. Ahí... De tiendita se meten. Y debería de... Perro infeliz. Muerto. No, eso está padre. En la BCT femenil había muchas chicas que jugaron contra las que llegaron a la final apoyándolas. Sí, pues es que... o sea, todo es parte del show. O sea, luego mucha gente pensaba que era como muy personal. Yo, por ejemplo, era de los que cuando iba a torneos, todavía, si se llegara a ir... yo soy de los que siempre, aunque sean muy compas míos y así, yo les tiro mierda, ¿no? Pero no es porque sea personal, sino porque
a la hora de jugar, sí afecta al jugador, pues así que mentalmente. Uno, ya llegas a un punto que ya como pueden decir, como los pros, por más que tú les tires mierda o así, les vale madres. O sea, ya no, ellos ya no dejan que esa emoción, creo que es lo mismo, los domine y pues ya no. Pero pues, ha siempre sido como mi estrategia, honestamente. O sea, siempre cuando yo jugaba o juego, siempre intento como que tirar popó o así, pero nada es personal, nada. Nada más creo que la única vez que sí tiré cagada, pero bien, fue en mi primer torneo. En la primera LAN que fui. Ahí tengo unas fotitos, ahorita se las enseño. Y también creo que hay video de eso. Pero le tiré mierda, de hecho, al güey, al Cobra. Era Cobra, un güey que se llama Murx. Trix. No me acuerdo el otro, pero esos güey, mucha gente con el equipo que había ido en ese entonces decían que éramos muy malos y que no sé qué madre. Y les dimos un pinche comeback en SND. No, güey. Ese video está bueno, ahorita lo busco. Vamos a chilear de mientras. ¿Qué onda, mi Carlos? ¿Cómo andas, hermano? Buen día, buen día. Y la verdad les digo, pues sí, ahora sí que todo es parte de la del show, del entretenimiento. ¿Por qué te retiraste tanto si ya andabas en competitivo? Uy, por muchas cosas, güey. Creo que la principal fue porque ya no, yo con mis padres, bueno, mi papá no, pero fue más. Pero ah, caray. Me retiré porque ya mi mamá llegó a un punto donde me empezó a decir, no, pues es que también no crean que ganábamos mucho. O sea, en esos tiempos no era que ganáramos, 10,000 varos o así, o sea, sí, pero pues se repartía entre cuatro y pues eran, ¿qué? 2,500 pesos cada quien. No estaba mal, ¿no? Porque pues para mí como chavo, pues para salir con mis compas, que lo que me digan, ¿no? Pero pues no había dinero de por medio, entonces mi mamá ya me empezó a decir de no, ya tienes que ponerte a trabajar porque se te va la vida y la chingada. Entonces hubieron muchas situaciones, ya también yo era muy incómodo jugar en mi casa porque pues ya mi mamá ya era muy tóxica en algunos aspectos. Entonces decidí mejor, ¿sabes qué? Me retiré, me salí de mi cantón y pues por eso, güey. Créeme que si no hubieran pasado varias situaciones en mi casa, pues hubiera seguido hasta el final, porque de hecho mi último equipo que tuve, pues sí era un equipo que prometía para poder haber hecho algo, porque éramos Vita, Nike, Clamp, Extra y yo, y la neta pues éramos buenos juntos, teníamos buena química, le estábamos ganando a equipos americanos amateurs buenos. Entonces pues sí, ahora sí que siempre nos hemos puesto a pensar, bueno, nos hemos puesto luego a platicar de eso, Extra y yo, de qué hubiera pasado si si yo no me hubiera ido, porque pues ya después de que yo me fui, cada quien se empezó a ir cada quien por su lado, ¿no? Sí hicieron equipo con Luke y todo, pero nunca funcionó. Y pues ya cada quien se hizo para, pues sí, se empezó a alejar, ¿saben? De todo este pedo. Entonces, pues por eso, mi Luli, por eso dejé de competir. Pero créanme que para mí, como esto es lo que más me gusta hacer. Y es mi pasión, pues, competir. Ahorita obviamente pues me la llevo chill, ando aquí jugando jugando las pups, pero si me dijeran, oye, vamos a jugar competitivo y no sé qué madre otra vez, créanme que le diría que sí, si valiera la pena. Si hubiera dinero, si hubiera apoyo, porque también faltó mucho eso, que nos apoyáramos también, o sea, obviamente éramos compas y todo. Pero también les digo, o sea, yo en su momento al dueño de Optic Gaming, al Hex, yo sí le dije, güey, que cómo le podíamos hacer para llegar a su nivel de ellos, ¿no? A su infraestructura, ¿se podría decir? No sé. Pues sí, ahora sí que cómo hacer que esto jale, ¿no? Y ese güey me dijo, tienen que apoyarse primero entre ustedes mismos como jugadores, hacer algo juntos, y la van a hacer como nosotros. Pero nunca lo hicimos.
A muchos jugadores les ganó el ego. Lamentablemente. Sí, es que no hay lana. O sea, realmente nosotros ganábamos dinero de Waggers cuando descendí. Y si había torneos de liga, así como de alguna liga mexicana, pues nos llevábamos 5,000 pesitos, ¿no? O 4,000 o así. Nunca fue como, uy, ganamos un chingo. Nunca. Entonces también por eso, pues, no crean. Pues, también yo me ponía a pensar y dije, pues sí, ya tengo 20 y tantos años. Y sin generar casi nada, o sea, pues está cañón. O sea. Shin, gracias por el like. Ese y Miguel Ángel, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, mi Mike? ¿Tú cómo andas? Get good. What? Me convertí en lo que juré destruir, pero... Uy. Casa, hermano. A mí me pasó lo mismo, Maxito, pero a mí nadie me dijo nada, solo me retiré y ya. A ver, dame contexto, amor. Mi amor. ¿Cómo estuvo? A ver, cuéntanos. ¿Cómo fue tu... ¿Cómo te pasó a ti, güey? Yo por curiosidad, cuando empezó la pandemia, me empecé a aprender esto en COD Mobile y en una semana, si mentira, tenía media de viewers 100 a 250 y no lo valoré. Pues es que así pasa. Así nos pasa, güey. A veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Ahora sí que ahí sí soné muy señor, pero pues así pasa, la verdad. Uno no valora lo que tiene hasta que ya lo pierde. Y se empieza a acordar uno de, ay, es que esto y el otro. Pero pues... Así pasa. Y lo único que podemos hacer es seguir hacia adelante. Les digo, no podemos volver hacia atrás. ¿Cómo es el dicho? Exceso de pasado es depresión y exceso de futuro es ansiedad. Entonces, no hay una, no hay otra fórmula. O le das con huevos o le das con huevos a este perro. ¿Así? ¿Ah, ¿así? ¿Ah, güey? ¡Ay, güey! ¡Me lanzó Kobe! Tu casa. Todo bien trabajando y viendo tu stream. Ah, muchísimas gracias, Mike. Suerte en tu turno, güey. Que te vaya súper bien. Espero que te esté yendo súper bien en la Chambiux. A todos los que andan en la chamba, ¿eh? Saluditos, muchas gracias, güey. Se pasan de burger, güey. Si yo hacía eso en mi oficina, me mandaban al carajo. Saquen las cañonas, me andan estorbando 50 horas en mi cuenta. ¡Ah, la bestia! ¡Para mí, papi! Para mí, papi, mira, hay una opción, güey. Ahí, si no la conoces, de estrellitas, güey. Ahí congelas, güey. Y se te duplica, güey. 3, 2, 1. ¡Oh! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Ascu? ¿Cómo andas, güey? No, Ascu, es que tú llegas y ni dejas la riri, güey. Ni me invitas a comer, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué onda, Eder? ¡Qué milagroso! ¡Buen día, güey! Fuerte en la chamba, güey. Estás en la chamba. Buen turno. No, me acabas de resolver mi vida y yo pensé en ir al psicólogo. Pues, hermano, así es este pedo, güey. Exceso de pasado, depresión. Exceso de futuro, ansiedad. Así es. Y, güey, eso también no tiene nada de malo, güey. O sea, también familiares de que yo cuando empecé, yo iba al psicólogo en su momento. Decía, no, pues tienes que ir porque la verdad sí es bueno, güey. La verdad sí te ayuda porque hay unas cosas que nos guardamos que, pues, no quieres que sepa... Alguien cercano tuyo, no sé, ¿no? Y que te tiene atorado. Pero ya que lo sacas, pues ya. Y no por eso que voy a uno al psicólogo es de que, ah,
estamos locos y nada. No tiene nada que ver. O sea, la salud. Si no hay salud mental, no hay nada, güey. Literal. Ok, me tiraron precision. Ah, motherfuck. De. ¡Oh! Pudo su madre. ¿Qué tanto crees que bajó la gente de Warzone que van a cambiar? Van a cambiar muchas cosas. Bajó lo que ni ellos... O sea, los de Activision yo creo que bajó ni lo que ellos pensaban que iba a bajar. Porque obviamente sabían que iban a perder jugadores. Pero no tantos. ¡No! ¡Ay, güey! ¿Dónde está este güey? No se escucha. No se pinche de escucha, güey. Ay, ay, ay. Ni pedo. Saludos de Chile, saluditos, mi Alfredo Sojo. Saluditos, saluditos, hermano. Que tengas un excelente día. Bienvenido al stream, como que estás por acá, güey. Lo aprecio bastante. Yo trabajo desde casa, aquí no me ven. Ah, güey, qué gusto, güey. Voy a saludar, sí, en la chamba. Yo ya ni juego a esa marinola. Pues es que, la verdad, les digo, sí, el juego está feo. No se los voy a negar. No está en su mejor momento, pero... Les digo, o sea... Ahorita cuando update del 15, pues esperemos que lo cambien. O sea, que si la Activision escucha a todos los que jugamos su pinche juego, güey. Y que neta sí cambien lo que tienen que cambiar. Y esperemos que revive, porque si no, pues sí, hay que ir viendo otros juegos, la verdad. Porque yo como jugador, es lo que yo, bueno, yo pienso. Como jugador es divertido dentro de lo que cabe jugar el juego, porque es muy estresante por los bugs, la mierda que no funciona bien. Pero como espectador a veces es muy aburrido verlo, es muy lento. Entonces yo lo entiendo. O sea, yo también cuando veo streams, si yo nada más veo streams de Warzone 2, es de torneos. Y ya, o sea, no es como que voy a ver contenido de que, ah, jaja, me voy a cagar de risa. Pues no, porque es lento el juego. Entonces, esperemos que el 15 de febrero cambie todo y pues ya, que le echen ganitas. Y gracias Johan por el like, muchas gracias Johan. A nosotros fue después del mundial, ganamos y ya de ahí nos dimos cuenta que no había nada más que seguir ganando. Nunca hubo dinero ni más nada, todos empezaron a trabajar y la comunidad comenzó a desaparecer. Es que sí, así es. Y uno no se da cuenta que un día tienes 16 años y al otro ya tienes, ya pasa el tiempo y 22. Y dices, ay güey, qué pedo. Y sin acá, está cañón. Creo que yo quedo por el... Sí, pues es que, güey, imagínense. Obviamente yo no era muy... Yo no soy fan, la verdad, del Cancel Slice ni eso, de ese movement, pero... a mí porque me lastima mucho los dedos a la hora de jugar. Y... Pero imagínense todo lo que... O sea, este mapa implementado en Caldera, pues hubiera estado chido, güey. O sea, la gente no se hubiera ido, al contrario, hubiera crecido más. Y hasta yo creo que el gulag de 2v2 no hubiera habido tanto pedo, ¿sabes? Porque con el Cancel Slide podías hacer más outplays. O sea, podías de que... Si te rusheaban a alguien, le podías hacer el Cancel Slide, te estimeabas y podías hacer maravillas, ¿no? Pero ya no se puede. Muchas gracias, Mira B, por el me encanta. Y a Johan por el like. Muchas, muchas gracias. ¿Crees que regrese a Modern Warfare la movilidad, la barrida? No creo. La verdad no creo. Porque eso es lo que... Pues justamente cuando salió el juego... Cuando empezaron a anunciar el juego, según yo... habían dicho que no querían que regresara. Ya no iba a regresar el Cancel Slide. Y de hecho el Cancel Slide, hasta los mismos desarrolladores dijeron que era un... Pues era un exploit del juego. O sea, no estaba... Ellos ni siquiera lo querían. O sea, nada porque los jugadores profesionales, los de competitivo, lo descubrieron. Pero realmente el movement eso era como un... No sé cómo decirlo. No estaba en el juego, güey. No era parte del juego. Entonces por eso como que... Ya lo quitaron. No creo que regrese, la verdad. Y si sí... Pues quién sabe, imagínate estar así deslizándote en este mapa. Yo nada más quiero que reviva el juego. Que Call of Duty es una chulada. ¿Cómo estás, mi árabe? Que mil la virgen que... Ah, la Rebirth. Ah, sí, va a regresar Rebirth. Pues quién sabe. Esperemos también que el mapa esté chido, güey. Aunque el mapa esté bueno, ya estamos del otro lado. Yo quiero ver cómo va a ser Rebirth con esta movilidad, porque Rebirth... Con la movilidad de Modern Warfare de 2019, pues sí, era otro pedo. Era muy frenético. Entonces vamos a ver qué pedo con este. Yo tenía 21 y ahora tengo 25. Así es, así es. Voy a ver que... Yo voy a tener que ir porque sueño con tus... Se te quiere también, mi Oscu. Te dan un abrazo, güey. Yo que ya estoy listo por el visas. No, yo en esto, en lo que depositan, güey, me voy a estar preparando mentalmente, mi Omar, porque hijo de su madre.
los finales, pero pierden de 30 a 60 y se van de 10 a 15. Sí, es que sí es. Entonces, también, a mí también me pasa, güey. Si se dan cuenta ahorita... Mucha gente... La gente, cuando estoy en el último círculo, hay mucha, pero acaba... ¡Uy, shit! ¡Ay, güey! ¡Qué asco! No puedo hacer nada ahí. Pero sí, muchos se quedan en el círculo. Ahora sí que empiezan a llegar cuando ya es el quinto círculo. Se quedan para ver al final si la ganas o no y cuántas kills sacaste. Y ya después se van así. ¡Pum! Hay gente que pierde 100 viewers, 200 así de los grandes. Pierden bastantes viewers. Es una jalada. ¡Coach! No me digas que me comí un C4, güey. Por favor, teammate. ¿La clucharé a mi teammate? ¡Dispárale! ¡Apúntele bien! Me amarraron como... Ni pedo, ¿qué les puedo decir? Sí, Counter-Strike también era un eSport. Bueno, todavía sigue siendo un eSport grande, pero antes de que saliera Valorant y así, a la verge, güey. A mí me gustaba mucho ver Counter-Strike, el equipo de Optic. Luego el mundial, pero el mundial, como era, no es como Warzone que juegan revueltos, cada quien juega con su país. Sí, es que. O sea, de hecho. A ver, las voy a buscar. Es que aquí en. Es que no creo que salga. Luego lo busco y les voy a enseñar ahí unos clipazos. Pero, pues justamente como antes era, que sí éramos pues, puros mexicanos, ¿no? Si íbamos al mundial, éramos puros mexicanos, no mezclábamos americanos o así. ¿Crees que los 25 puede seguir siendo jugador competitivo de algún juego? Sí, hay gente que de COD ahorita de estos güeyes, de una página que se llama CDL, miren. Aquí, en esta liga, mina. Es la liga oficial de Call of Duty, como la liga de fútbol, soccer, de aquí de México, ¿no? De la América, Chivas y todo. Bueno, este güey, que se retiró apenas. Y este güey tiene, según yo, ya tiene 30 años. Este vato se llama Scumpy. Optic Scump. Mira, 2.2 millones de seguidores. Y hasta apenas... Ah, no, tiene 27, mira. Tiene 27 años y se retiró apenas. Porque ya también ya estaba cansado. O sea, él lo dijo en su video cuando se retiró, que ya estaba cansado, que ya quería hacer otras cosas. Se puede. Y hay muchos que... Este, por ejemplo, esto es de los nuevos. Es un chavo nuevo. Este güey también lleva... Ya lleva un rato jugando. No sé cuántos años tenga. Este güey también. Este también es Major Maniac. Yo creo que va a tener unos... 24 también. O sí, tal vez 25, 26. Hay muchos jugadores así de... Arriba de 20 años. Que juegan todavía. Este güey también tiene el Attach. Este güey se llama Attach. Este se llama Kami. Draza. R-Cities, todos estos güeyes tienen así 20 plus. Entonces sí se puede. Se puede, nada más es con que sea redituable. Yo creo que no importa la edad que tengas. Y obviamente si sigues siendo bueno, con que tengas el talento, no pierdas los ese, pues sí, ese callito con los sticks. Pues estás de otro lado. ¿Cuáles son los bugs o cosas que no están buenas? No jugué al 2 todavía. Pues es que ahorita, por ejemplo, no se escuchan los pasos, güey. O sea, por ejemplo, hay veces que sí se escucha y veces que no. Pero siento que son más de las que no, que sí. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí, ¿no? Estoy aquí looteando la madre. Y viene un güey por aquí corriendo, por este pasillo así. Y te mata, no lo escuchas. O sea, literal. O viene por aquí así corriendo, caminando así. Tú andas aquí looteando, no se escucha, güey. Cuando matas a alguien y tienes que ir looteando las mochilas, la mochila se buguea, güey. No puedes agarrar luego el loot. Desaparecen las armas. Son cosas así, son bugs así muy randoms. Y pues vaya, o sea, obviamente es muy frustrante. 28, 28, pues vaya, 28 añitos, ya salgo. Yo si me dedicara a esto, trajera rompiendo el experimento del World Movie, muy bien. Para ser pro player, pero sí para crear contenido. Pues sí, pues es que todo, o sea, después es crear contenido, o sea, competir es otro pedo. O sea, crear contenido. Generar tu contenido, competir es
darte en la madre con los mejores y de ahí generar. Así es esto. Obviamente, pues hay empresas que a los jugadores competitivos sí les dan ya un sueldo y todo, ¿no? Pero pues no todo es color de rosa, ¿no? Era extra, creo, el que salió ahí. ¿En dónde? ¿En dónde? No entendí. Su madre. Uy. A la bestia. Miren, aquí para llegar a estos techos le vuelan y andan chilibili. Y así nunca se la van a esperar que vayan a estar arriba. La gente no sabe subir. ¿Se salió? Sí, se salió. Warzone casi no ve streams. En Warzone aprendí a ganar viendo streams. Ay, mi amor, ¿sí? ¿A quién te gustaba ver más? ¿O a quién te gusta ver más? Por eso ando estudiando cómo rotan. Sí, pues es que todo es la... Todo está en la rotación, primo. Todo es la rotatos. Entonces siempre... Por ejemplo, ahorita ando yo chilling, ¿no? Pero puede todavía faltar gente aquí, ¿eh? Yo puedo andar aquí bien sin pedo, pero puede haber un güey aquí campeándomela o así. Hay que ir viendo qué mejor posición te puedes poner que no te perjudique. O sea, lo menos que te perjudique, pues. Vamos. Siempre. Como dice la Rosalía, con altura. Siempre tengan la altura y con eso no hay pedo. Es más fácil, ya detectan dónde les pueden llegar. Por ejemplo, aquí no se ve nada ya. Me parece si era. Está limpio. De hecho, me está decir hostile dropping. What? Abajo. Asalta Oxxos. No, ¿dónde te sentaste, güey? Qué güey. Ay, la racita, güey. Tus IDs que se ponen a veces. A mí me gustan ver... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pedo, Oscu? Ah, güey, es que tú andas bien loco, güey, al chile, güey. Siempre andas bien acá, ¿eh? Andas siempre con calor, mi Oscu. ¿Qué te pasa, güey? A ver... Pero sí, amigos, pues ahora sí que... Vamos a dar link. Vamos a ver si sacamos otra wincita. ¡Ay! Vamos allá. Hay líderes profesionales en Europa también, ¿verdad? Sí, de Call of Duty como que se mezcló. Es que todo es en la liga. Todo es de la liga oficial de Call of Duty ya. Antes sí había liga de Norteamérica, de Europa, de Australia. Pero ya todo se... Como todo se volvió uno mismo. Tú y yo somos uno mismo.
No sé si falten más. A ver, un momento. Ay, qué pedo, güey. Con la timidez, pues sí, güey. Con tu presencia me pongo bien tímido. Al chile, güey. Hola, ¿ves? Uy, están poniendo en el chat que hay un cheater, según. Demasiada gente aquí, ¿eh? ¡Ay, la bestia! ¿De dónde? Ya la vi. Me la mamé. Don't kill me, no. Ay, güey, wow. Me dio todas. Antes era mi favorito. Eran Panda, Extra, Max. Y antes todos eran Milord, pero bajó mucho su nivel. ¿El Milord? Ya rato que no veo yo el Milord. Yo de hecho, cuando yo regresé a jugar, sí veía demasiado al Panda, la verdad. Cuando jugaba torneos y así, sí me gustaba cómo jugaba ese güey ahí. Volví fanboy. Otra vuelta que no dejaban de... Porque sí me estallé genial contenido. Es que te digo que no puedo hacerlo tanto, güey, porque cuenta la leyenda que sí te... Como que Facebook se enoja si lo haces, güey. Si no, créeme que estaría... Así, güey, pero pues no. Obviamente, pues, sí te banean y pues no está chido, güey. Mírame, la dueña de mis estrellas me está mandando mensaje, what? Es que ya me acordé. Ok. Wow, la suerte de perro que tienen. Ándame, ese es uno. ¡Ayuda! ¿Y mi team? ¿Era yo solo entonces? Creo que sí, era solo yo. Ah, muy bien. Me abandonó mi teammate. Perfecto, me encanta. Dímelo. No, es que te digo que entre semana pues juego así solito, güey. Nada más así cuando juego, ¿cómo se llama? Cuando ustedes son todos los domingos. ¡Ah, su pera madre! No, güey. ¿GameStar, eres tú? Manu. Es GameStar, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Era tu idea así, no? No mames. Tú tienes los 5 años con la cuenta de seguimiento. A ver, pon así el comando de followage. A ver si. Bueno, a ver si sale, porque creo que no. Ah, muy bien. Creo que no salen. A ver. Mira, Manu, ponle así. Ponle follow. Tengo curiosidad. Mira. ¿Yo quieres ser el objeto? Para que la niña no se enoje. Pues sí, pues imagínate. Pues si se pone acá celosa, güey. Pues imagínate, güey. Si me da mis nalgadas, güey. Me pasa de cabrón.
De mi mano Mendoza, ¿cómo andas, güey? ¿Cómo andas, mi mano? Eres el GameStar, te mando un abrazote, ¿eh? Gracias por hacerte el stream, güey. Vi que la andas rompiendo, estás bien pinche. Al chile, güey. Cuando esté en Ciudad de México y ocupe un entrenador o algo, voy a ir contigo. De panas. Sí te sigo en el TikTok. Este muchacho era el Manu Mendoza. Jugaba competitivo antes. Y de hecho, yo cuando gané de mis primeros torneos, él también viene de qué bueno que ganaste, güey. Me da mucho gusto. Así súper, súper buen pedo. Y ahorita está así bien pinche acá, güey. No, pinche mamá Dolores. Y entrena acá pura celebridad y todo el pedo. En Chile. Un dios de nosotros. Ve el Carlos de Jesús con los 208 días. Y nada, el Momi con 188 días. Al chile, güey. Yo desde los inicios, Momi. Desde que estabas en la Aferis House, güey. Nada, qué agüita, ¿eh? Chile. Te lo juro que yo luego por... O sea, porque si es una... O sea, se dice que en Facebook pues está ese pedo. O sea, que si tú estás mucho tiempo ahí echando los G2... Pues no, pues sí, se hay como un shadow, man. Dicen. Yo empecé a verte desde el primer día. Pues imagínate, ve. Pues que vas... Si yo desde el primer día llevo 188 días... Aquí. Literal. En Monterrey. Bastante tiempo, la verdad. A ver, espérame, déjame rapidísimo. Le contesto a la dueña de mis dos, tres. No. Ay, esta madre no sirve, ayuda. Mira a mi perrita. No. ¿Qué tienen? ¿Qué dice este güey? Ya acabamos. Pues y güey. Y mándame la invite. Ahora cuando acaben. Acabo de ver Watts. Me había dicho Viper hace una hora que le cayera y por andar aquí. No me fijé. El primer día. 208 días, para que vean ya. 208 días aquí en Monterrey. En la Extra House. Aja baraja, ahora vive en Monterrey. Sí, aquí ando con el Extra J. Tú, mami. Aquí andamos. Literal. Ese es su cuarto. ¡Ay! ¿Quieren que le dé, güey? No, se me estaría pasando de burger, ¿eh? ¡De burger! Frost está chido, interactuando con la bandera. Pues sí, es que eso es lo... Por eso muchos, streamean solos. Por lo mismo de que tienes más... O sea, pues se puede interactuar, o sea, y pues con los compas, ¿sabes? Cuando juegas con amigos, pues a lo mejor como que estás más en tu pedo con los compas que con el chat a veces, ¿no? Pero... Ahora sí que... La verdad, pro tip que me dieron a mí cuando empecé es jugar solos, conectar con la racita y ya pues como que ya va a ser más fácil si juego, no sé, con Extra, con Viper, con los que me digas, pues ya nos van a ubicar, ¿no? Y ya pues como que conectan todos al... no sé cómo decirlo, estoy loco. Es mi Orlando por el like. Así es mi mami. ¿Tú qué onda, güey? Sí, es en Toluca. Ok. ¿Te acuerdas? Con Mommy, banda. Bueno, con Jorge Gea, que es mejor conocido como Mommy. Jugaba competitivo también. Nos pusimos una pinche jarrota aquí en Monterrey hace muchos años. Bueno, hace muchos años, como será, como hace 4 años, 5. Pero belicón el pedo, ¿eh?
con el Cobra, con Cosmic, con Viper también estuvo Viper. Yo en lo normal miro streams de solos y en las noches de tourneys. Ah, perro. ¿Andas con el full grind o qué, mami? Yo pensé que tú habías dejado de jugar así como que full, güey. ¡Ay, güey! Vi que ya andabas jalando y todo ese show. Y como vi que andabas en eso de las apuestas, hubo un momento cuando andaba chambeando que dije, híjole, siento que me quiero meter a ese mundo, pero no. Todavía no. Siento que mi bank account se puede ir al carajo. Ahora ya vivo en Ixtapan de la Sal. ¡Ah, su madre! ¿Y eso por dónde es, güey? Disculpen mi ignorancia, ¿eh? ¡Ah, caray! Muchos muertos. A ver... no, mejor me llevo esto. Ok, ¿y los strongholds? No, me acabo de ir a observatorio y se abrió ese de allá, güey. Qué suerte, güey. Ni pedo. Parece que como todo por temporadas. Pero sí, todavía juego de chill con madre, mami. Qué bueno, güey. La otra vez, no me acuerdo, estaba creo que en Twitter. Y... ¿están haciendo streams o no? Te había dicho, no me acuerdo si vi el comentario de Vi, pero no sé, alguien te puso de... debes de leer más el chat nada más, güey, no sé qué. ¿No es el del grande de los streams también o qué? Pues el bounty, güey, a ver qué pedo. Las apuestas son chidas, pero son arma de doble filo. Sí, güey, yo, o sea, yo en algo que yo me metí así unos 3 meses... fue en ese pedo del trading. Y pues no, güey, o sea, también es... así como puedes ganar bastante lana, así se te puede ir, güey, ¿sabes? O sea, estuve ahí aprendiendo según yo a tradear y todo. Que pues, al fin... bueno, para mí, ¿verdad? No sé, sé que sí hay una lógica y los que saben ese pedo, pues por eso son millonarios. Pero es muy incierto ese pedo. Como que me quedé con muy mal sabor de boca. Pero eso del trading a mí, güey, mis maestros o la gente que pues te enseñaba y así, no, hombre, metían así, así ponían unos trades de $300 y veías como en 2 minutos hacían $1,500 y ¡tuala! Sí, era impactante, la verdad. Por eso me animé, pero un pedo. Este chupapi muñeño, a ver. Tú bueno, andas campeando, pero rico, ¿eh? Y la mochilita. Aquí está. Esto quería yo, un self. A ver. Llevo esta mejor al chile. Semi Eddie Domínguez, muchas gracias por el like, mi Eddie. A ver, ¿cómo? A ver. Ahora sí que le costó porque ahí tuve dos, pero un brother que se llama Diego Saúl R. A la madre. Nada, lo mejor es hacer feria al chile. Eso que ni qué. Niéguemelo a alguien. Es su talento. Yo ando buscando mi talento. ¿Tu talento, güey? ¿Sabes qué es? Te lo digo. ¿Es que te digo cuál es tu talento? Oh, what up? ¿Nani?
¿De dónde, güey? ¿Le dispararon? No, vámonos de aquí a la burger. No lo veo, güey, qué pedo. Tu compa el disléxico, ya sé, güey. Semiofi, ¿cómo andas? Saludos, Max. Están unos buenos... ¡Uy, güey! Sí, sí, sí. Lo que quieras, mi amor. Lo que quieras, güey. Y, güey, aquí, aquí. Justo, güey. Muchas gracias por el like, Miofi. Muchas gracias, Rodolfo. Y, buen Eddie, también gracias por el like. Muchas, muchas, muchas gracias. Lo aprecio mucho, hermanos. A ver. Una mochiliurre. Hay gente acá atrás de mí. A la bestia. Ese güey creo que tiene duales. Es hora de huir. No, por nuestras armas, mejor. Oye, bro, si quieres yo edito clips que saques para tu TikTok, neta. Te diría que sí, hermano, pero pues también pues te tengo que dar un... Y ahorita pues no ando en esa posición, güey. Créeme que sí he querido buscar así editores y así, para que me echen la mano, pero pues sí, pues no quiero que sea de gratis, ¿sabes? También esa es una chambota que... Yo pues yo al principio decía, ah, editar está bien easy. O sea, DVD, tal vez los que sí saben, pero no, hombre. Y nada más con el que subí ayer, güey, me empezó a ondear porque luego no lo recortaba bien y tiene que ser el segundo proceso para que no escuchen las maldiciones y todo, es un pedo. Pero si me ayudas, será chido. ¿Tus de home? Ah, ¿neta? Güey. Ah, oh, güey, ¿qué quieres al chile, güey? Nada de gratis en esta vida, ¿eh? Bueno, mi trasero, güey, que... pues va, te digo, pues, mira, hacemos esto si quieres. Saco uno, así, ahora sí que cuando hago unas jugadiñas y así las tenga bien timeadas, te mando el video, descargo el video y te lo mando a tu correo, no sé. Y ya ahí te digo, no, pues esto, ponle esto, no sé, no sé, tú, o tú me das más bien las ideas, porque yo pues ando muy, muy perdido en este pedo, güey, ¿sabes? Así que también pues, voy aprendiendo. Oh, ya llegó el pinche Camus, ya voy, chat. Muchas gracias a todos los que están aquí en el stream. Ah, no es cierto, mi Camus, ¿cómo andas, güey? Gracias por el like. Ya me chuté un podcast de 30 minutos, lo subtitulé en inglés a español. ¡A la ve! No, es que tú eres... ¿Eres el GOAT de la edición o qué, mi mami? No, pues yo creo en tu proyecto, lo puedes ser famoso. Ay, mami, neta, ¿me vas a llorar? Ayer el pinche Omar me hizo llorar, güey. Ahora no me hagas tú llorar, ¿eh? Y eso no es broma. Che, guapa, güey. ¿Cómo andas, mi Camus? Pero sí, real, yo te digo, no, muchas gracias, mami. Pues sí, te digo, mira, de hecho tengo un clip que quiero subir a TikTok, pero la calidad se ve de la burger y cuando lo quise hacer en el formato de TikTok, en horizontal, cuando lo pongo en TikTok, como que se alejó mucho, o sea, no sé cómo explicarlo, güey. La edición se fue al carajo, güey. Puedo editarte videos y ponerte... Sí, también, Oscu, si pones eso, güey. Mmm, qué rico, güey. Al chile, ¿eh? A la gente le va a llamar la atención, güey. Unos G2. ¿Qué programa usas? Ahorita estoy usando el Filmora. Fue que me recomendaron que usara. No ma. Ah, es un bot, ok. Este güey lo flashó su team. Pero sí, ahora sí que lo único que me falta ahorita, pues yo ahorita ya voy a estar en el grind de los streams. El grind de los streams me gusta porque pues vaya, voy a sacar mucho contenido para poderlo editar. Entonces, ya tenía los... Desde antes cuando empecé ya tenía los streams seguidos, ya también la gente ya se estaba quedando.
Pero falta contenido. O sea, eso sí es real. Y me lo decía mucha gente. Te hace falta subir TikTok, te hace falta subir clips. Y yo así de damn, bro, es que la chile no sé. Y como el Filmora lo tengo craqueado, o sea, ni siquiera craqueado. O sea, desde el OBS lo grabo. Esa es la... Tengo la versión gratuita. Pues nada, no, pues era frustrante. Recuerden siempre llevarse todos los selfies que puedan porque se hace el pedo. Sería muy chistoso realmente. Pues es que sí, no sería mal. Digo, o sea, mira. Si no hay una penalización, es que te digo que... ¿Es neta? Ay, se me hace que ese güey hizo el Stronghold y me está viendo en el UAV o algo. Yo uso Adobe Premiere. De hecho, eso me dijo hasta mi novia que es como el mejor. Bueno, no sé. Creo. Sí, pues haga contenido, me lo mandas y lo haces ya cuando tengas 100k ya me podrás... ¡Ah, ándale! Mira, eso sí suena a un... Algo bien, algo bello para el camel, ¿eh? Suena muy bien. Te hace falta subir el Only. Ya lo tengo, güey. Búscame. Tu nalgón favorito, 69. Trust the process. Ese es mi lema, mami. Trust the process. No hay que aflojar. ¿Qué nos me recomiendas usar, Max? He estado dándole machín para el multi para subir las armas y sacar los camos. Yo te recomiendo que uses la RPK, hermano. Ahorita es la arma por excelencia, la verdad. La que todos los jugadores como de competitivo están usando, güey. Sube de nivel la Fennec. Esas son ahorita las armas meta. Ya como que abajito de esas está la Vaznev y la TAC 5. No la TAC 56, no sé qué, esa no. La TAC 5. Tiene más daño. Omar Chávez, gracias por el like, mi Omar. Gracias, Dani. Gracias, hermanos. Ya casi llegamos a las 70 reacciones. Faltan 2, a ver si se logra. Mira, todavía falta hora y media de stream. Si llegamos a las 100 reacciones, me voy a... No, hombre, me voy a poner bien loco. Muerto. Ay, güey, es que hay 10.000 personas campeando el lore out, güey. Que eso de los lore lo tienen que cambiar al chile. Porque es imposible agarrar lore out. Como para un jugador casual o hasta así, no se puede. Ay, sí, güey, está cambiando el lore out. Ya, se acabó. No te perdiste otra oportunidad, es una mierda. Vas a poner bien loco y vas a pasar tu cafecito. Así es, me voy a poner acá bien pinche loco, güey. Apenas supe que los accesorios se pueden como tunear. El trabajo me alejó hasta el juego y de ver stream solo dejaba la riri y me pelaba. Pues mira, sí, de hecho, por ejemplo, esta clase que tengo es esto, ¿no? O sea, esa es la arma normal y arriba, o sea, se cuenta que selecciona. Obviamente, para que puedas tunear el arma, tienes que tener el arma a máximo nivel. Siempre, siempre, siempre. Si no, no se va a poder. Ya que tienes el tuning, le das acá y ya le empiezas a... Por ejemplo, este es el tuning de la mira, ¿no? Que casi la mayoría lo tiene. O lo tienen todo hacia acá, hacia la izquierda, o hacia la derecha. Depende de cómo, pues vaya, te sientes más cómodo. Aquí está esta también, la tuneada. El punto 23, si es punto 24, se caga. Así, neta. O sea, porque las estadísticas de aquí van subiendo y bajando. O sea, por ejemplo, ya se va a acabar. Pero aquí, mientras tú le vas moviendo, ve cómo va, sube la rayita o baja. Ah, shit. Entonces es muy importante ahí ver lo de los tunings. Pero pues ya toda la gente... De hecho, eso es lo que quiero también. Como que hacer como de TikTok, no sé. Ah, pues venga, banda, les enseño esta clase del RPK. La madre, aquí están los tunings y unas kills, ¿no? Chidas. Eso es como que una idea que tengo. Que he visto que... No, obviamente yo creo que alguien ya lo han hecho todos. Pero esto así para que la gente tenga más conocimiento de qué armas, qué accesorios subir, bueno, qué armas subir, cómo tunearlas. Eso estaría, qué paso. Te ayudo. Ah, pues va. Mira, nos vamos a... En esta vamos a usar la TAC 5. Es difícil de usar. Está fregona. Para que también la gente... Es que el pedo de esto, Ofi, es que mucha gente como que... O sea, este Warzone... Es puro RPK y pura Fennec. O sea, eso es lo único feo.
Entonces, pues hay que irle variando a armitas porque también, pues, no manches. Ni que estuvieran jugando la Wager de $100, no me la cuentes, güey. Yo tengo una idea. Kills y G2. Ándale, puede ser de que mate uno y... ¡Oh! Así, güey. Podría ser. ¡Uy! Tu idea es muy buena, nos ayudaría a muchos. No puedo decir esa palabra porque también esa palabra está prohibida en Facebook. Ayudaría a muchos, como yo, jaja, tus clases. Pues claro que sí, a veces como que eso me llega así, como de ideas. Entonces, pues sí, eso es. Esperen ese contenido, poquito a poquito. Ahora sí que lo voy a subir en Reels y en TikTok para que podamos abordar varias. Sí, que mata a alguien y... ¡Ay! ¡Raúl! Güey, qué rápido se me pasó el día, güey. Ya son las 2:15, what the fuck. Me desperté a las 8 de la mañana y neta, siento que no me rinde el día, güey. Ah, shit. Hola, ven contigo. Yo te abrazo. Era un sweaty, güey, de cagada, güey. Senpai tiene la nuke skin. Nada porque no tenía armas y no me lo echaba, ¿eh? Muchas gracias a ese mundo por el like. Ajá, güey, pues sí, ahí soy un CDA. Va. Halo. Déjame ver si quiere que se mueva rápido. Sí, pues es que todo tiene que ser family friendly, porque si no... Te para la plataforma. Cualquier plataforma, según yo. Amor como el chadito que pone fuego y música. Psycho Trance cada que hace una kill. Ah, a ver, eso me interesaría ver. Yo soy mucho de música electrónica, banda. Me gusta mucho, la verdad. Obviamente, pues... Como que con los compas y en general, pues... Me adapté y no voy a decir que no, me gusta el reggaetón y todo ese pedo. Pero yo siempre he sido de... Tecno. Pura música electrónica es la onda. Oh, y cuando vivía en Playa del Carmen, iba a los reventones de allá, neta... Oh my god, güey. Güey, le iba a pegar a ese güey. ¡Uy! ¡Uy! ¿Así o qué? ¿Dónde subiste video? No lo encuentro. En la página, Luli. En la página hay una que dice, ayer prendí stream y salió esta partidaza. Tiene como 20 y tantos likes, no sé si ya llegó a los 30. A ver, vamos a hidro. No, por esa madre. No, ya la agarraron. Miren, les voy a dar un spot para dar regain. Aquí al ladito de hidro. Se viene aquí como esta montañita. Y... Ahí está. Ya iba a decir, voy a quedar como un... Mensin. Ya tienes armita. Armor 3 de chill. Vámonos. A ver la... Que se abran los strongholds y vamos por nuestra arma. Ah, ya alguien pasó por aquí, muy bien. No, y esta arma punta del... ¿Dónde está? No, están hasta Narnia, güey. ¿Ve? Narnia. Güey. No, están lejísimos, pues ni pedo. No hay nada que hacer. Vamos a ir por acá. Poco vivía siempre del canal. Sí, es que, bueno, es que ahí tiene una casa de mi papá. De hecho, ahí vive mi papá. Él vive allá y pues ahí viví un rato.
Viví un par de meses ahí trabajando en beach clubs y todo de mesero, güey. Pero cuando me invitaban a salir, güey, neta, sí... Yo por eso me fui, güey, también, porque yo sabía que... Dije, o... Oh, porque yo veía mucho de mis compañeros, nos iba bien, pero... Muchos de mis compañeros, en lugar de ahorrarlo, se lo gastaban en la peda, güey. Así como lo ganaban, se les iba el varo y yo así de... Uy, no. Siento que puedo caer en esto, mejor me largo. Pero eso sí, qué buenas pedas. Luego en la playita, ay, güey, fui a ver un DJ que es como el DJ favorito de mi papá, uno de los DJs favoritos de mi papá, que se llama Nick Warren. No, güey, y fue en la playa. Vimos, casi vimos el amanecer ahí, güey. Estuvo muy, muy fresco. Y fui, pero después cambié las prioridades. ¿Del qué? ¿Cómo podría ser un TikTok el qué? Sí, pero después cambian las prioridades. Pues es que te das cuenta que, pues... Pues sí, es que como dices, las prioridades cambian. Ahora sí que eso que ni qué. Tienes que aprender a editar. Sí, pues yo sí quiero, güey. O sea, yo lo he dicho en otros streams pasados que me gustaría, no sé, un tipo de curso de internet o algo así. Y ya más que nada, pues también le tengo que invertir al programa de la edición, porque también no me puedo yo basar en... Ah, sí, voy a agarrar este y es gratis, y ya porque es gratis lo voy a hacer. Pues no, o sea, sí le quiero invertir, pero... ¿En cuánto sale, mami, el Adobe? Es el Adobe Premiere. Mira, así te voy a sacar el filero, carnal. Así me lo sacaron en el metro, y eso parece... Parece chiste, pero es anécdota, Siento que puedo caer, me largo, se va re pedo. Siento que puedo caer en esto, me voy re mal. Estaba en Marte cuando dije, ya me voy. Cuando ya vi que estaba, ya pasamos la Tierra, dije, no, güey. Creo que me regreso. Pero pues sí, ahora sí que ahorita el buen Jorge, que voy a estar ahorita hablando con él, va a ir subiendo pues contenido para que le den amor aquí en Facebook, en los Reels, en TikTok y pues poco a poco ir creciendo. En el Instagram también, yo uso mucho Instagram. Entonces, también ahí quiero como que atacar esa red social. ¡Ay! ¡Güey! 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 Muy bien. No voltees. Bien, papi. Sigma Sur. Pensé que decía Singapur. Vámonos para Singapur. Uy, hay una Vasnef. Me sirve. Hace unas semanas maté a Capture. ¿Cómo me puedes mandar un tic? Pues mándamelo si quieres en mi cuenta. En mi cuenta de TikTok. Todavía no tiene ningún TikTok, evidentemente. Pero así es Maxif, @MaxifLN. Y ahí tiene mi logo, tienes el mismo logo y todo. Ahí si quieres mándame mensajito por ahí. Y ahorita lo veo. Vamos por el Lord Out. Vale. Que no hay ni un vehículo como para... Ah, también si esto lo cambian, lo del movimiento, o sea que cuando hagas esto, del double time, del sprint, a ver si en la actualización también vas más rápido, dura más, porque... Eso también está del asco, estás sprintando como... Y decía algo muy feo, pero ahí se me podía manejar, que bueno, me guardo mi palabra. ¿Está una foto de tu cara? No, a ver. Es que según yo sí es Maxif LN, a ver, espérame.
Maxi, arroba MaxifLN. Bueno, si se esté viendo. MaxifLN. Arroba MaxifLN. El otro que tiene mi cara, tristemente, ese iba a ser el TikTok original. Pero se me olvidó la contraseña y el correo. Porque fue de hace 2 años. Mira, le va a tirar el airstrike a esta madre. Y se van a morir, van a ver. No se lo esperan. Voy por su loadout. Se muere. ¡No ma! Se cagaron. ¡Uy! ¡Uy! Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos de aquí, güey. Aquí espantan. Ay, güey. Se puso bien loco el capture, se vengó. A ver, a ver. Ya te lo mandé. A ver. Vamos a reaccionar rapidísimo. A ver, mensajes. No me sale. Mira. ¿Dónde está esta madre o qué pedo? No, es que nada más me sale, pero el de mi señora. Pero es este Luli, mira. Ah, ¿quieren ver un TikTok chistoso? No le digan a mi mujer, ¿ok? Estaba muerta. Oh, shit. No, mi perro. Pinche falta de respeto empujándome así, güey, al neta. A ver. Creo que ya me lo enviaste ahora sí. Ya me llegó la notificación, a ver. Mensajes. Aún no hay mensajes. ¿Cómo? A ver, te voy a seguir. Enemy dropping. Este tipo de mensaje no es compatible. Descarga la aplicación TikTok para ver este mensaje. A ver, intenta mandarlo otra vez. Mira. A ver, intenta lo mandar otra vez. Como que se bugueó. Uy, ahí. Plumber Crack 69, vámonos. Ah, es que ya sé por qué no los escucho, güey. Que tuve que. Vaya, muteé el voice chat ayer porque había un güey. Que tenía un micrófono del Microbus. Que no, hombre. A ver, voy a hablar. Yo. Help. Yo creo que rotó. A ver, vamos a avanzar. Nada más tengo la pistolita del self, pero... ¡Ah, mami! Tengo un clip de ayer, güey. Y un vato me quería cagar mi partida aquí en el chat del juego. Y ni porque les estaba diciendo a los vatos dónde estaba, me mataron, güey. Y la gané. Y le tiré de mierda. Ese me dan ganas de tirarle al chill. Ese me dan ganas de subirlo como TikTok. Ah, ahorita lo busco. No, estoy muerto. Oh. Oh, ese güey anda. Qué asco me da. No estoy muerto, güey.
No me la pinches pegues así en tu perra vida, ¿ok? No me la vuelvas a pegar así en tu perra vida, ¿ok? Pinche Maluma. Campero. Bro, ya me voy. Por aquí estaré dándome vueltas para echarle ganas. Ya estás. Muchas gracias, mami. Te aprecio un chingo, güey. Ahí estamos. Te mando DM con los videitos. Ahí vemos qué show. A ver si hacemos una llamadita o algo ahí para el brainstorm. Checar los clips. Muchas gracias por pasar. Estás cagadito. Pues, güey, ese dato me faltó el pinche respeto, güey. ¿Cómo me la pega así, güey? Tengo, me lo voy a tener que bajar como al cobra. ¡Ay! Dímelo, perro. Oh, ese hombre está muerto, güey. Ven, papito. Wow. Bob Esponja. Voy a tirar esto. Pues, güey, esas se hagan bolas. Si vamos por este güey, mejor. Uy. Ese güey. Ameno. Ameno do. Adiós. No ma. ¡Ay, Pamash! Un fotógrafo ahí. ¡Oh, la bestia, güey! No lo vi. Uy, me dejó. ¡Oh, la bestia! Tranquilo, güey. Tranquilo, papi. Güey, el vato que maté está tirando las callouts, creo, güey. Otro menso, güey, que está tirando mis callouts. My god, güey, get alive, bro. Neta, güey, qué hueva. Voy a ir por acá. Vamos a ganar la altura. No. ¿Se ve el historial eso? No. Tomen clip de eso, tomen clip de eso. Ahí lo. Ah, oh, Vasco, aquí pura naranja, güey. Ahí lo. No sé. No. Estoy muerto, güey. Estaban haciendo team las basuras, hijos de su. No, y luego me mató otro que ni al caso. No se escucha los pasos. Jaimito el chinito me mató, güey. Wow, increíble, increíble. ¿Esa es una página de oraciones? Así es. Versículo 2. Mateo. Listo. A ver, ya lo... A ver. Ah, se ve padre su cuadrito de la... De la cámara. I got a wife and kids, dice el güey. ¿Eras tú entonces, Luli? Sí, literal me lo hicieron. No puse si tengo que esa palabra, pero vaya que me lo hicieron. Muchas gracias por la reacción, ma. Buen día. No, te maté. Mr. Leija, me again. Listen,
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hiciste, Luli? No, hombre, lo tenía. Tenía bien. Tu día me se voy, ¿eh? Ay, güey. Ah, ese pinche Viper. Ya no acaban. Aquí voy a estar viendo esto rapidísimo. No puedes decir esa palabra, pero sí puedes. Sí, es que son las palabras más que nada, güey. Es que no sé cómo funciona esta madre en Chile, güey. El Facebook tiene como algoritmos. Y pues, te tiene bien checadito, mi Oscu. Si no, créeme que yo las diría sin ningún pedo. Güey, el vato está loquito, güey. ¿Qué pedo? Te andaba gritando bien insano, güey. Como si hubieras matado a su... bueno, desvivido a su familia, güey, no más. Güey, ¿en qué momento pasaron ya 3 horas? Guau, 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 guau. Pero sí, hermanos, muchas gracias a todos los que siguen por aquí en el stream. Ahora sí que vamos a, en estos días, esta semanita, vamos a empezar a subir más contenido ahí en todas las plataformas. Instagram, TikTok, aquí en el Facebook. Y obviamente, pues, tener más efectitos allá en el stream. No sé, también poner un recuadro a la cámara en algún momento. Le voy a invertir ese pedo para que sea más fresco, más pro. Hasta en algún momento, no sé, comprar algo acá atrás. Como el bol, como así, como que tiene su logo acá atrás. Estaría chido. Sube el clip que dices, así como el segundo que maté cortito, mi bro. Como el segundo que te mandé cortito, mi bro. Sí, lo voy a subir así de... Por ejemplo, así en Facebook quiero subir de... Bueno, obviamente en Reels nada más se puede 1 minuto. Pero obviamente quiero subir también partidas, entre comillas, largas, de 4 minutos, 5. De cosas chidas, no sé. Y ponerlas aquí. Y a lo mejor esas partidas largas, no es subirlas a TikTok. Yo creo que TikTok es más de... Igual, entre dure menos, mejor. O sea, como que se quedan más. Porque luego a mí me salen TikToks de 5 minutos, 6, ¿eh? Y digan, ah, no, fam. Bueno, yo no me los echo. No me gusta. Ese juego de la cara yo se lo puse en la edición de la cara. Es fácil ponerlo. ¡Neta! ¿Cómo lo hiciste? Ay, güey, caímos muy raro. Atrás un cartel de 10 estrellas. Ándale, eso sería bueno, güey. A poner, no sé, tantas estrellitas, güey. Hago esto, ¿sabes cómo? Eso fuera de BJ, sí estaría bueno. Más que nada, hasta tengo ganas como de que hacer retos también, ¿sabes? Como de, si me mandas tanto y tanto, hago esto, ¿sabes? No sé, me echo un shot de salsa o madre, sí. Estaría chido. Y se vuelve más interactivo el stream. Mira, pura mochila de las grandes. Y hay uno. Buenísimo. Qué Oscu, a ti te encanta que haga eso, ¿ah? Te encanta, güey. Te vuelve loco, güey. El hombre cerveza se llama ese, güey. Al observatorio de aquí atrás.
Ese güey se cagó, se quedó pelón. Enemy UAV active. Un momento. Vamos a ir una vez, de una al Stronghold, yo creo. Uy, hay gente aquí. Rotisari. Vamos al Stronghold. De uñas, paz. Ya no le importaba nada, todo despeinado. Imagínate. Con las greñas, güey. Si me llegaran a donar 100.000 estrellas, me rapo, ¿no? Así pongo algo. Llevo a cumplir 2 años de que no me corto el pelo. 2 añotes. Sí sería algo que me dolería, pero por un ratillo así estaría bien. ¡Wey! ¡A la mierda, güey! ¿Cómo me metió así? ¡No! Güey, creo que lo mató un bot. Güey, me super metió ese güey. Güey tiene el UAV, ¿eh? Ese güey sabe dónde estamos. ¡Qué mierda, güey! Podría lootar. Ah, gracias. La madre, güey. Jesus. Nice. Los únicos que me he encontrado en partida es a Cameraman Extra y Disgrace. Ah, no manches, ¿te topaste el extra de 10? ¿En dónde? ¿En Calderita? ¿O también aquí? ¿Qué juegas más tú, Luli? ¿Juegas más solo? ¿Dónde está el Black Side? Está lejos, eh. Quiero el helicóptero, pero vamos a sacar los prohibidos. Vámonos. Vamos a hacer el Black Side de uña, paz. Pero primero la P, ¿no? Si no, no hay chiste. Eso es correcto, obviamente. Primero la... Ya después... Ya conocí, es la diversión, man. Me gusta solo versus dúos. Que está más fácil que solos. La verdad es que sí. Les digo, yo la verdad es que sí la paso mal. ¡Ja! Con esta madre, pero... Es que luego hay unos dúos, güey. O sea, sí está fácil, más fácil, pero luego hay unos dúos que están jugando la champiñón, güey. Y yo quiero también, o sea, sí está bien intentar demasiado y lo que hagas, pero te van a andar chilling, ¿sabes? Muérete, güey. ¿Güey, tragan más balas? Dios mío.
Al B, güey. Toma. No me mates, no me mates. Güey. No tengo placas. ¿Cómo maté los bots? Campean menos. Ajá, o sea, sí campean menos, pero te digo, te empujan como si estuvieran jugando el torneo de su vida. Yo always win this shit. Let's all work together. Let's kill the jailer. No, no, no. Fuck the jailer. No. Qué granada tan de suerte me acaban de lanzar. O sea, wow. Ay, güey, de locos, güey. De locos, güey. Güey, esos bots, qué pedo, güey. A ver, vamos a echarnos una de solo contra dos. Ah, tengo ganas de... también ir practicando solo contra quads, porque, pues, para los torneos. Es lo que más, pues, ahora sí que es lo que jugamos. Yo tengo más miedo a los dos que a los jugadores. Por dos, güey. Pues ve, pinche precisión de Clamp y Dextra juntas, güey. Y el daño que tienen juntos, nada. De locos, güey. Nada, está perro el daño. Voy a ver cómo va el Viper. En la madre, 70 reacciones. Muchísimas gracias, güey. Oh. Muchas gracias a todos los que siguen aquí, Usted cuame. Vamos a echarnos unas partiditas más. Te voy a dar una media horita, una hora más. Ya para descansar. Y los veo a las 7, ¿va? Vuelvo a prender a las 7. Vamos a darle solo contra dúos. Y es más, si quieren mañana. Bueno, más al ratito que prenda. Si no hay nadie para jugar o así. E igual hago un stream de solo contra quads. A ver qué tal. Y pongo practicando para torneo. Ah, porque de hecho mañana, si no me equivoco, mañana hay un torneo que me invitó un moderador. Y me dijo, ¿lo juegas conmigo? Y le dije, sí. Entonces vamos a jugar mañana un torneito. Creo que practicamos. Seguimos acá por los... ¡Oh! Ah, es que vas con esto tú, qué pedo, güey. ¿Te pasas, ¿Te gusta Oscu? ¿Te gusta? A ver, déjenme abro Discord también de una vez. Vale, acordar mucho a mi amigo que hace poco jugábamos sin... No manches, mi Oscu, neta. No, pues ni más sentido, pésame, hermano. Lo siento mucho, güey. Yo, de hecho, mi nombre lo tengo por un primo que falleció, güey. Además, si ves por un primo que falleció, que jugábamos siempre. O sea, antes jugábamos siempre, él me metió al competitivo y todo, y pues gracias a él, güey. Te entiendo. Pero qué bueno que te llega el recuerdo, güey. Ya te mandé cómo ponerte un marco easy, bro. Ah, muchas gracias, Luli. Gracias, hermano. Un abrazote, muchas gracias, güey. Por el TikTok, güey, ¿eh? Porque ya vi. Sí, ya vi. Ahorita lo guacho. A ver, entonces vamos a jugar solo contra dos. A ver qué pedal. Neta, si cuando estoy jugando me invita a Viper, lo voy a matar. Lo voy a desvivir. Tataran, tataran, tataran. ¿Cómo?
no resistan tubos, entonces lo voy a jugar un poquito más diferente. Qué buena ID, perro. Kraken, ya mamá, 420. Vámonos. El número de la gozadera. Uy. Un chalequito no estaría mal, ¿eh? ¡Oh! Casi, casi me lo bailaba, ¿eh? Voy a poner I. ¿Todo bueno ese snipe? ¿Les gustó? Se llamaba Maxio, te decía. Es que él era Massive. Es que yo Massive lo puse porque Facebook no me deja poner Massive, que porque es como y no insult. No sé, como que no entra en sus normas el nombre. Entonces tuve que ponerme Max por mi nombre. Yo soy Maximiliano. Sí. Por eso. Más que nada por eso. ¿Qué hiciste, güey? Venite. Ay, ay. Social. A ver. Voy. Ya me invitó el Viper. A ver. Social. Viper. No invite. A ver, déjale, digo que me invite. Ya me invito. Perfecto. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué pasa, chivo hermano? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Todo bien, mi Viper. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Pues nada, aquí andamos, viejo. Sacando winis. Ya vi, güey. Ahora sí que está. Llegué justo a la win. Entonces, llegaste justo a la win, efectivamente. Nice. Oh, déjame estirar un shot. Uy. Ah, qué rico es estirarse, ¿no, Max? Es muy rico estirarse. Muy rico. ¿Sabes que también es muy rico estirarse la... No, es broma, chat. Estamos en Facebook, ¿verdad? Ay, sí. Déjame le digo a Reu ahorita que se desmute, porque si no... Nada, pasa nada. Jeez, wey. Pasa nada. Muchas gracias, mi Daniel Blancas, por el likeazo. Muchas gracias, brother. Porque sale que estamos buscando dúos, güey. Vamos a darle un ratillo aquí con los panameos. Sí, pues también. ¿Sí o no, Oscu? Niégamelo, güey. Si a poco no está bien rico, güey. Niégamelo, güey. ¿Sí o no, papi? Creo que ya empiezan los... Casi, güey. No, convénceme, Oscu, convénceme, güey.
Alejandro, ese es mi Alejandro, ¿cómo andas? Mi Rivas, es por el like, hermano. Buen mamarte, chupapi, mi ñeño. ¿Qué onda, mi Alejandro? ¿Cómo andas? A la bestia, güey. Miren, vean esto, chat. Vean este clip. ¿Qué creen que es esto, güey? ¿What? ¿Creen que sea fake o si sea real? El ovni evadiendo los impuestos, oílo. Y el segundo clip que te mandé, este guapísimo, lo ves. Va, mi Luli. Ahorita lo guacho. Está de la Burger CDMX. Chingo de tráfico y de calor. ¿Hace calor, güey? Pensé que estaba fresquito. Pero sí, lo único que no me gusta, o sea, de las cosas que no me gustan de la Ciudad de México es eso, el tráfico que hay, güey. O sea, en plena hora pico es una mierda. La otra vez, no me acuerdo por qué pasó, pero justo caí en la hora pico del metro, güey. No, güey. Fue un descagadero, güey. Esta canción, güey. Me agarraron la tula como dos personas, güey. Oílo. De feo, persiguiendo. Literal, soy yo. Esa bolita soy yo. ¡Cúrrele! ¡Cúrrele, gordo! ¡Cúrrele! Vamos para allá. Vamos a la gas, ¿no? ¿A la gas? Barre. Yes. 7-6. Pasa, ¿qué pasa? Y bueno, chatas, es como funciona la ley de la termodinámica. La perdiste, Rego, ni modo. No mames. Yes, di una masterclass. Una vez que tenía un profe. Y llegué tarde y me dijo, agárrame la pocha. No pasa nada, tú puedes, ustedes pueden ser libres. Estamos en Facebook. Libres son. La verdad me dijo que la chupe, pero no me dijo que la de quién. ¿Está paqueando? Ahorita pongo sonido, de hecho, estaba. Hey, ¿viste que medio metro se separó del sonido? Se separó del sonido pirata, güey. El peor error que pudo cometer, te voy a decir por qué. Porque sonido pirata, güey, le da vida a medio metro. Y medio metro le da vida al sonido pirata, güey. O sea, mañana sonido pirata saca otro güey de 50 centímetros y lo hace famoso, güey, ¿sabes? Pero yo no creo que medio metro pueda sacar otro sonido. Me da mucha risa jugar con Viper por la skin del Messi, güey. Eso siento que era la magia, güey. Y de hecho, probablemente... Nada, que se me hace que te fuiste a vender por gusto. No. Te lo juro que no, güey. Yo cuando trabajaba, me veía mucho en Metrobús y en Metro. De bastante. Pon el Metro en tu país, entonces me dieron ganas de conocer. ¿Qué pedo, Scu? Tranquilo, güey, ¿eh? Vente para acá, mi amor. O sea, es como el yin y el yang, güey. La mozaza y la katsu. Una hamburguesa y la carne, güey, ¿sabes? ¡Ay, este güey me está viendo! No, mo. I'm on my way, bro. Ayuda. Te pegué tantito. Watching the COVID chat. Me voy a hundir, adiós. Chequeme ese COVID chat. Me pasé de verga, ni cerca, ¿verdad? Estuvo. Está arriba el vato, güey. ¡Ah, de Chiron Boy! Buena, güey. No mames, pasen una clase de la sacking, güey. Necesito una clase de la sacking ya. Yo bailaría con medio metro. Sí. Me diría medio metro. ¿Me das clases? Ay, me mareé, güey. Luego, yo le diría, oye, medio metro, ¿me quieres hacer el pase de la chaquetita? Viejo. ¿De la chaquetita? ¿Me puedes hacer el pase de la chaquetita? El pase. Güey, a la verga. Empecé a girar en el agua, güey, a hacer 360 y me mareé duro, güey. Nunca había mareado, güey. Bienvenido a los 23 años, Viper. Así se siente tener 26 años. Soy un anciano, Maximiliano. Soy un anciano ya. No, dímelo a mí, güey, dímelo a mí. No, pues se lo estoy diciendo a ti. No, güey, si ya tengo 27, güey. No. ¡Shish! Oye, no, este año cumple ya 27, güey. ¿Se pueden aventar otro? ¿Qué preferías, por favor?
A ver, chat. Compalta, gente, que ven. Si ven un satchel, me avisan, por favor, güey. Estoy desamparado. A ver, güey. ¿Qué prefiere, Rebu? ¿Miar una pelota de golf o cagar un ladrillo? ¡Oh! Yo prefiero... ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? No, que conteste Rebu. ¡Esta madre te truco! A ver... O sea, tienes que elegir tu veneno, básicamente. Sí. ¿Miar una pelota de golf? Ajá. ¿O cagar un ladrillo? Ah, es correcto. ¡A la madre, güey! Yo creo que preferiría... miar una pelota de golf, canal. No, piénsalo bien, papi. Yo he cagado ladrillos. Madre, te va a dejar inútil, güey. ¿A qué tipo de ladrillo me estás hablando, güey? ¿El de arcilla? De arcilla. Ladrillo, güey. Yo preferiría... A la verga, esos no son... ¡A la bestia! ¡Ayuda! Métanse. Son bots en veterano. Yo la neta, güey, si te soy honesto, preferiría el cagar, güey, porque pues como sea mi Anastasio no lo uso, güey, ¿sabes? O sea, claro. Mucho más que para cagar. Claro. Entonces, si la otra madre queda inservible, pues qué sentido tiene. O sea, prefiero dejar inservible mi culo. Sí, ay, por Dios. A ver, güey. Me acaban de poner, güey. ¿Qué prefieres? ¿Dejar de culiar por el resto de tu vida o dejar de ingerir tu comida y bebida favorita por el resto de tu vida? El hecho mi arma, güey. Odio este juego. ¿Alguien puede sacarme una de aquí? Yo preferiría no culiar por el resto de mi vida. A ver, otra vez si me la preguntan. ¿No culiar el resto de mi vida y culiar al otro? ¿Qué prefieres? ¿No culiar el resto de tu vida? Ajá. ¿O no tomar tu bebida favorita ni tu comida favorita el resto de tu vida? Pero por bebida favorita te refieres a Energize, la vida de los gamers. Código Valkyrie es una tienda para 10% de descuento a otra. No, yo creo que la bebida, y la comida. Sí, ya, güey. A neta, güey. Me la vendió. Te la vendí, Rey, te la pelaste, papi. Me la vendió, banda. Muerto uno. ¡A la bestia! Hay uno real aquí abajo, eh. Real hasta la muerte, oíste. ¿Había? Oye, ¿alguien? Nadie vieron estos. ¿Puedes venir, Rey? ¿Puedes sacar esta arma de la pared? O sea, ¿te deja agarrarla? No, güey. No me deja sacarla, güey. Mira, ya desapareció, güey. Chavito. ¿Muerto uno? Aquí enfrente, ¿eh? I am on my way. Mi lord. Tenía granaditas. Le pegué al de abajo. Está weak. Guacho. Buena. Se pasa de reata, ¿eh? ¡Ay! ¡Me lanzó un knife! Buena, papi. ¿Me tocas? Tócame, por favor, mi amor. Voy. Ya te cubro, amigo. Hazte para acá porque no me deja por la mochila. A ver. Tócame. No me deja, güey. Checa si lo puedo. Güey, ayuda, por favor. No deja, alguien, no deja, wey. Amigos. Amigos. No me deja, güey. No puedo creerlo, güey. Te lo juro que no me deja, güey. No es broma. Chat, alguien puede clipar eso. Increíble. Güey. Oh, este juego cada vez me sorprende más. Conforme pasan los días, me impresiona más el juego. Voy a ir a comprar mi armita, que me desapareció. Llevas un año sin culiar. Yo la neta no sé cuánto llevo sin culiar, güey. Yo llevo 3 años, 6 días. 3 años, 6 meses, 6 días, 25 horas sin culiar. Asuma. Sí, sí. Ah, pues hace un ratito. Sí, ya. Pero ya, bueno, pero Manuela nunca te fallará. Siempre está ahí. Manuela. Sí. Manuela siempre está ahí para mí. Sí, eso es lo bueno. Nunca me ha fallado, siempre está y siempre estará. Eso es todo, güey. Siempre está. Ese mi Sam, ¿cómo andas, güey? Gracias por el me encanta, hermano. Y Josué Ramírez, muchas gracias por el like. Muchas gracias. Verify, Facebook. Gana mi Jason, ¿cómo andas? Sí, luego Facebook no notifica, pero síganme en Instagram, perro. Sígueme en Instagram. Ahí siempre notifico cuando prendo stream. ¿No tienes placas, verga? Sígueme en Instagram, placas. Jason. ¿O quieres placas? Ah, más, no tenía placas, ¿verdad? Ya. Voy a ahora el monte de la izquierda y el río en ¿cómo le podemos llamar? ¿Coladeras o qué chingados son, güey? Es como... como coladeras. Bote, ¿verdad? De metal, en los botecitos de metal. Un bote metálico, sí. Cayó un vato ahí en Fortaleza de 2, de hecho. Cayeron dos batillos. El juego no quiere que se toque. Entonces es que nos banean, güey. Mira, voy a agarrar el trasero a Messi. Se me hace que te voy a dejar la micha de la feria, Rebu, porque luego andamos sufriendo para el res. No sé, que no lo sepa Viper, ¿eh? Le agarré el trasero a Messi, mira.
Vamos. Hola, verga, spawnearon 18 vatos, güey. Sí, de la nada. Vamos. Baby, me la saco la tienda. A su bestia, güey. Mamaste, hermano. Revivió. Mamaste, güey. Allá va el vato. Cuidado. Está muy weak. Está tirísimo, güey. Está muerto. Van a ver. ¿Están los de la derecha? Sí, que van a ser fortaleza, güey. Quieren hacer fortaleza, güey, esos porcos. Guay, güey, demasiada raza, güey. What? A mi izquierda, güey. Me están disparando. Me electrocuto, me electrocuto. Tengo guacho, Max. Puedes subir, ¿eh? Estaba guacho tú. Son dos. Siento que... Ok, aguanta. Venga, porque si no... Voy a plantear, voy a subir como si no tuviera cerebro, ¿ok? Ok. ¡Vamos, dos! ¡Oh! ¡Tiene clima! ¡No, no veo! ¡No veo! Bro, ¡estoy viendo la luz! ¡Ayuda conmigo! ¡Me lanzó! ¡El otro! ¡A la bestia, güey! ¡Buenísima! ¡Ayúdame! ¿Falta el de abajo, güey? No, el de abajo ya está... Dímelo, Daddy, ¿cómo andas? Está en un lugar mejor. Se mi Jason. Y otro más avanzando, el bridge, güey. El bridge. Creo que va volando. No sé, güey, qué chingados. What are you doing, step bro? ¿Ese güey está aquí abajo? Está arriba, creo, ¿no? No sé, está arriba, está arriba, Rego. Buena, güey. ¿Esperando un llovicito? ¿Podemos ver a UV? No. Yo tengo UV. Tengo... Es que tenía dos acá, güey. Pero no sé si iban volando, güey. A lo más probable. Sí, ¿verdad? Iban volando, creo. Probablemente, hoy. Si no están en los tejados de naranjas, güey. Gracias por la reacción, mi Jason. Te amo, güey. Bienvenido al stream. ¿Cómo quedas por acá, mi Jason? Te extrañaba, ¿eh? Porque veía la notificación que dejabas el like. Pero ya cuando apagaba, yo así de... Oh, viene un estúpido aquí, güey. Zap. Me ejecutan. La risa, güey. Los me salió pero del alma, güey. Es que, güey, me sentí como un villano realmente, ¿eh? O sea, el vato venía que se ve como de hace, no sé, güey, pinche 400 kilómetros, güey, para llegar a esa tienda. Y nomás me paré en la tienda, güey, y lo maté, güey. Pobrecito. Pobre cosita fea. ¿Quieren caja de mundo y traigo dos botellas o no? A ver, sí. Acá iba el amigo. Muchas gracias, Messi. De nada. Tómeme la pe... Se me olvidó que estábamos en Facebook. Uy, hicieron el black. ¡No! Dijo la número uno. Types. Sí, estamos en Facebook. Pero no pasa nada. Que no notifica. No notifica, ya no notifica. Ya no sirve el notify, gente. Max, encuesta. ¿Tú pagarías por una notificación en el momento en el que tú quieras de tu stream? O sea, que le va a notificar a tus... No sé cuántos tienes, 5,000 seguidores. No, bueno, a tus X seguidores. Ajá. Le notifica, güey. Así, pero paga 100 baros. ¿Lo pagarías o no? Pues yo creo que sí, güey. Sí conviene, pero es porque... Facebook, ponte pilas, papi. Ponte verga. Ese es mi Mark Zuckerberg. Le falta IQ, ¿eh? O sea... Le falta IQ, güey. Voy a iniciar una plataforma de streaming, yo, chat. Le falta, güey. Le faltó flow, güey. A mi viejo. Traigo Yui, ¿eh? Si quieren ir. Arre. Podemos irnos... Como a la ciudad, maybe. O hacia acá, maybe. Acá hay contrato, amigo. Es que además está ese bounty. ¿Eh? Y ya. ¿Hola? ¿Es el Vita 8? ¿Es el extra chat? No, ya llegó el Obed, güey, para irme. Ya llegó Obed Díaz, Obed Semanas. El vitaminoso. El vitaminoso, el vitaminas, el vitamínico, el complejo B. Espera, güey, pero... Pro Player Challenger CDL. Llévame, échame un raid, papi. Me doy la espalda. Gracias. Venite, Reu. Voy. Venite. Viendo el juicio, oye. ¿Cómo que el juicio? Venite. Bueno, papá. Paguen porque pueden. Güey, Max, te pasaron el chile, cuando te rompiste las patas, güey, en el. No, güey, no lo. No, ahorita te lo busco. Caí en la camioneta, ¿no, güey? Y caíste en la blindada. Güey, qué triste, güey. Como así sin ponerlo en ningún lado, traía 30 views, güey, esa madre aquí en. No, sea, mames. En la plataforma, literal, te lo juro, güey. Güey, fue muy triste, güey, te lo juro. Sí, yo lo escribí. Chupala. Y hay gente, ¿eh? Vamos por el bounty y vamos por la people. La ref. Sigue ahí, ¿verdad? El bounty, sí. Sí, yo me bajo. Preguntan, ¿ya no está Tite el extra? No sé, viejo. ¿Estaba triste? ¿Por qué estaba triste el extra? No. Ahora sí que... Personal issues. Ah, ya, ok. Top secret. Comprendemos. La CIA no me deja hablar, lo siento. Comprendemos. Hay dos arriba. Me silencian.
Enfrente a la izquierda. Estúpido. Ajaja, ya mamaste, viejo. Tómala, enfrente a ti, papi. Ya mamaste. El otro está como haciendo heady, ¿entiendes? Está en un heady, sí, está como en heady, ¿eh? Y se ve que tiene buen heady, ¿eh? Aguanta, que me tengo que... One shot. ¿Cómo campean, eh? Rushala. Se le estoy rusheando. Se me fue. Se va para el agua, bobo. Aquí está, paquete. Casi me hace cagada. ¿Dónde hay paquete? Aquí. Vamos. Ah, viene un team volando ya hacia nosotros, güey. Van a caer arriba. Estoy a caer arriba. ¿Quién panuk hoy? Sí, a mi izquierda. One shot. Voy. ¿Full top o en segundo piso? Full top. Ok, tengo uno en segundo y uno full top. Voy. God damn it. Voy a subir. Contigo ahí, güey. No creo que quedo. Los sniperos se tiró. Uno abajo con escudo. Me vio. Muerto uno. Buena, güey. Falta uno abajo, o dos abajo. Falta otro. El del escudo ya murió, ¿verdad? Sí. No tengo idea. Faltaba otro. El del escudo ya lo maté. Creo que hay gente acá o... Sí, por el puente. El mapa, no me deja agarrar la mochila. Excelente juego. Buen Activision. Por favor, güey. Sé que hay un punto donde me va a dejar la agarrar, güey. Solamente tengo que... Ahí está. ¿Cuánto generan al día, Viper? ¿Call of Duty no lo arreglan? ¿Cuánto? ¿Me puedes decir el dato? 3 millones aproximadamente. Puede que haya bajado un poquito, güey, la ganancia con este Warzone, pero entre 1 y 3 millones. Nada, ah, mami. Yo nomás les pido, güey, una sola cosa, güey. Que pueda agarrar mis armas, güey. Ya sé, güey. No, que no se la coma la pinche pared, güey. O sea, todavía te dijera, oye, les estoy pidiendo acá que pongan texturas hiperrealistas. Y... No. La vez que nomás estoy pidiendo. Mándame. Cosas leves. Te manda saludos, Like. Ah, saluditos a X. La X. Te manda saluditos a X. La Kicks. Kicks. Max. Mane. Aquí está mandando saludos. Esta güey, ya este pinche Max. Ay, Vita. Ya cállate tú, güey. Neta, me caes bien mal, güey. Neta, güey. Desde que volviste al competitivo, te volviste bien mal pedo, güey. Por eso te dicen mierda en el pinche boliche, güey, al chile, güey. No, me mame. ¿Estás en Facebook? ¿De la izquierda te apuntaron, Max? Hijo de... ¿De dónde? No sé, de la izquierda me dio el high alert. Nos vieron, a los tres. Arriba el techo. Que me vean la polla. A ver. Get Beam Boy, bueno, Sharp. De los depas, ¿eh? De los depas me siguen viendo ahí. Sí, y los de izquierda también. Y de una casa, güey, sí. Ahí seguimos los puertos. Acuérdense que los depas hay raza, ¿eh? Está güey, creo. Ese güey. La otra vez le volví a pegar. Tiene una mina. Ese güey. ¡Oh! ¡Ya volviste, güey! De uña. A ver. Güey, este vato, ¿qué hace, güey? ¿Qué ángulo del de? ¿De dónde? Aquí. ¡Oh! No, que no te la pegues. ¡No! Y abajo de pas también. Dale, smoke al chuberman. No. ¿Te smokeo como piso? Por el poder, estoy muerto. Voy por ti, por toda tu familia. Full top. Está güey. Full top. Sandwich. No, mierda, conmigo. Ya lo vi. Top. Oh, sheesh. Está one shot, Rego. One shot. Vete a la caja de munición. Voy a lanzar las granadas. Sí. Volven a cacar. Estoy contigo. Si quieres le rushamos a este güey. Está en full top, eh. Ah, te iba a decir es del ejército mexicano, pero es del ejército japonés, güey. No está aquí ya, eh. Se piró el güey. Uno full top, un Messi y un full war, un skin default. El de Messi sigue en el full top. Creo que lo puedes snipear de Rebu. Está quebrado el Messi. Buena. Messi. Falta uno, Messi. ¡Qué buena! Mames, güey. Creo que las dos. Buenísima, güey. Buena, Kobe. No, Rebu, estás construido diferente, güey. Si me da Gulag, güey. En los últimos 10 segundos del Gulag, güey. ¿Por dónde cae un delfín, güey? ¿Han pensado por dónde cae un delfín? Lo craqué otra vez. Ok. Oh, va a haber jailbreak. Nice. Ay, no sé qué pedo, pero respecto está bien real la jugabilidad, muy suave. Es que está muy, muy lento el juego, güey. El juego es muy lento. O sea, este juego es muy lento. Como un PUBG.
¿Los delfines cagan por el hoyo donde sacan agua o por el culo? Qué bonito juego, pero no sé qué pedo con la pared. Es que es muy lento. A tu derecha, arriba, a tu derecha, nos cae otro team. Sí, ya vi. Voy para allá, tío, no. Oh. Ay, ay, ay. Van a caer todos en este lobby, fácil, 10 kills. Ahí ven el otro, güey. El mago. Yo te lo remato. Muerto, güey. Buenas, bros. Desapareció mi SMG. Acá va la de ametralladora. Va a caer un chingo de gente de lobo de la derecha, ¿no se les aparece? No, no, me sale. Pero va a caer un chingo de gente ahí, güey. ¿Quién era más? Porque hubo jailbreak dropping, sí. Va para el Lodi, ¿verdad? Sí. Vale, con el doble de vida, sí, güey. Tienen ahí, que bajar el tiempo de cómo te mueres. O sea, de lo rápido que te mueres, si tú tienen que bajar. Visa, yes. Ay, va, creo que vamos a estar rotando al fondo, güey. Not sure, ¿eh? Voy a tirar cajita de money que ando más roto, güey. Dale. ¡Enfrente de nosotros! Vamos a ir por los edificios, creo. Sí. Vamos a tener que pegárselas a esos güeyes. Está en el puente, está en el puente. ¿Arriba okay. del bridge? Ah, ya vi, se bajó el coche ahí, güey. God damn it, me voy a ir por el agüita de unos. Sí, tírense, un chapuzón. Por el agüita de. Agüita de Ewe. Agüita de Ewe. Agüita de Omaewa. Moshindeiru. Nani. Están en el puente, güey, aquí a la izquierda. Dale. Aquí los escucho, los bellacos. Mira, de hecho los podemos follar, güey, si, perdón, Facebook. No pasa nada, podemos matar si. Si llegamos aquí a la otra punta de la madre esta, güey. Híjole, 28 segundos, ¿eh? No, nomás. Que cambie de palabra, güey. Aquí arriba, oh shit. Sí, 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 tengo que van por el bridge. Ya, a la derecha. Le están tirando de arriba, güey. Crucen. Vamos a cruzar. De hecho, podemos cruzar a derecha, güey. La neta no hay mucho que hacer aquí abajo de esta madre, güey. Fui al chile, pay. Sirve que agarro mi. Estás fumando de sniper solo te quiero a placas, es correcto, que ya sé, güey. No ya, creo que les dé zona, güey. A mí no me gusta snipear por eso mismo que tienes que darle dos tiros para matarlo wey. Siempre, güey. No hay ningún sniper que mate una, según yo. Una mierda. Ya agarramos el top del helicóptero, pero nos van a empinar los de arriba, güey. Más vale. Vámonos a seguir, no sé. Ahora sí que, ¿qué son esas me mamadas? Mejor dámelas, mi amor. Al chile, me Jason, entiendo. I am on my way, bro. Pero pues bueno, ojalá y lo arreglen. Tengo strikes aquí. El 15 de febrero va a cambiar mi Jason. Va a haber resurgimiento, van a haber más cosillas, entonces. Yo necesito placas, mamón. Nos vieron cruzar, me apunté. Placas. De la izquierda. ¿Quieren placas? Que sí, porque ya tengo. Ah, sí, nomás trago dos. Cuatro. Les digo que unos güeyes que nos apuntaron, no se vayan a brincar, Si son okay. buenos, van a aprovechar para. Como de ahí, güey. Mira, me apuntaron. Dale, güey. Qué buena. Tiré de tiré. Y nos volaron aquí a la derecha, güey, arriba del beige, dos. Arriba de la estación de policía y dos arriba del beige. Dale, dale. ¿A cuál nos subimos? ¿A esto o de la derecha? Al de la derecha, yo creo. Que... Derecha, estamos alto, güey. Sí, ¿verdad? Dale. Suban. Dale, mi niño, mi pa. A lo mejor hay gente, ¿eh? Hay un chingo de mochilas. Uy, sí, aquí también hay mochilas, güey. No puedo agarrar esas tres placas. Aquí hay un chingo de placas, güey. Un chingo de placas. Agarré, sí, Ando agarrando. Mira, esta caja de placas agarré, viejo. Aquí hay más. ¿Tienes delay, Akix? Ve y chécate, güey. Chécate, mírete. Se desapareció mi Fennec, güey. Cabrón. No digas eso, mi amor. No, güey. ¡Güey! No lo. Güey, se desapareció una caja de balas que tiré, güey. Desapareció mi Fennec, güey. Está bugueado este edificio, God damn it, güey. Está bugueado este edificio. No más. Desapareció mi Fennec, güey. La tiré embrujada, man. Está embrujada. Si se van a tirar, yo disparo. ¿Tú disparas? Dale. Sí. Yo les bajo las placas, ustedes wey. Rematan, mijones. Mi Fennec, chavito. Hay gente chavito. en el bridge. Yo creo que los snipeas, sí, tú. Sí, creo que el del bridge sí, sí, kill, Helicóptero, son bots o es real. Están muy lejos, güey. Eso puede ser. Real. Traigo. No traigo tanta money, Vamos a ver. Ahí en el bridge brincó. Brincó uno. Ahí viene el helicóptero. Sí, igual lo avienta, se aventó.
Lo dejé one shot craqueado. Está craqueado arriba este edificio. Lancé granada a ver si lo mato. Nos vamos al bridge. Nos podemos brincar al bridge y peleamos, güey, contra el bridge. Sí, sí, los de bridge ya se brincaron, güey. El pedo es que todavía hay un chingo de formas de subir tu rebo al bridge. Por el frente, ¿será? Ajá, mira, mira, mira. Ahí tiene piqueado, güey. Si quieren bridge, le damos bridge. Sí, ya digo que bridge, ¿eh? Volaron del edificio más alto, blanco izquierda. Va volando hacia. Hacia bridge. Bien, 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 bridge. Viene persona volando. Abajo del bridge. Pele, 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 volando, 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 volando. Wey, quebrado, 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 güey. Por aquí. Sí. ¿Cuánta munición de AR les queda? Yo tengo munición de balas. Ok. Munición de balas. Munición de balas. Ay, como que me tripeste el cerebro. Munición de balas, dije. Oh. Hay un matador aquí, ¿tienen ángulo? No, estoy contigo. No. Está tosiendo. Con... En el Lord Out, güey, creo. Yo creo que sí, porque ahí cayeron dos. Muerto Lord Out. Enfrente de mí. Como lo creo que lo creo que lo creo que. Bueno. ¿Dónde está Regu? No lo veo. ¿Arriba del techo? Ah, ok, ok, ok. Tienen que moverse, tienen que moverse. Tenemos la JP, para irnos moviendo. Qué buena, Regu. Muévela así, muévela así, muévela así. Sí, sí, sí. Le pueden hacer GD a la, esta madre. ¿Está arriba? ¿Del lado derecho? ¿Lo estoy viendo? Tiene, lo estoy viendo, lo estoy dos viendo. Veces. Tiene que brincar el las agarran rápido. Sí, sí, tira, 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 se madre. No pegué las nades, de... No, tampoco las mías pegaron. Tiene ahí arriba, tiene ahí arriba. Tengo doble stone todavía, güey. Ok. Aguas con que nos suban, güey, me da pena. No, no, no pueden subir ya, ya no pueden subir, nadie puede subir, güey. No. Faltan 9, ¿eh? Del techo sí se pueden subir, al de... Al de la izquierda, hay un techo a nuestro nivel. Ahí sigue arriba, punto, plato, a ver. No, smokeó. Brincó. Tawik se aventó, primer piso, full bottom. Full bueno. ¿De uno? Se aventó full bottom, se aventó full bottom. Puede que falte uno arriba, todavía. Yo vi, nomás, a mi derecha, güey, me están apuntando a mi derecha. Para acá arriba, techo, techo, techo. Techo, techo. No, de mi izquierda, de mi izquierda. Qué buena, Viper. Tiraron presi, aguas. Tiraron presi, cuidado. Sí, me estoy moviendo. Está bien, tenemos zona, tenemos zona. Tenemos dos en el edificio de enfrente y uno abajo, güey. Tira okay. Uno. Dos en el edificio de enfrente y uno abajo. Top, 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 top. Tiene escudo el güey. Está liteado, está reviviendo. Lo bajé. Brincó, brincó, brincó. Muertos dos. Falta debajo de nosotros, güey. Falta debajo de nosotros. Voy a ver si puedo aventarme con la jipeta, Dale, dale, dale. Está aquí abajo a la derecha, no lo puedo pinguear. Abajo del edificio, cruzándose luego, güey. Hacia los cubos dobles, cubos dobles, cubos dobles. Ya la ve. Aquí atrás de mí, así como va la jipi, aquí enfrente, güey. Una muerta. ¿Falta uno? Queda uno, queda uno, queda uno. Debe de venir de zona, Estoy casi seguro. A left, una balita, izquierda, izquierda, izquierda. Así como va mi flecha, enfrente de mí, güey, literal. Güey, GG's en el perro, chat. Muerto, pa. Quiero ver esos. ¡Nice! ¡GG's! ¡GG's en el perro, chat, cabrón! Venga, chat, te tomas el bolsillo, viejo. Muy sencillo, dirías, Viper, ¿o qué? Esto es muy fácil, como te lo he dicho. En realidad, esto es muy sencillo. Esto sí. Emiliano Andrade, muchas gracias por el like, hermano. Esto es un mamey. ¿Qué importa si ahí te voy, San Pedro, digo. ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Ahí te voy, San Pedro. Tanta cachicha ya dijo la más. Yo le GG, mi asco, GG, GG's. Ellas cocinan con salsa de tomate. ¿Sabes la nuke, Sí, vengo, ya vengo. No, no le pauses. Ya vengo. Vamos a intentar lo de la nuke. No sé, Yo ya llevo... Ya, o sea, ya son las 3. Normalmente las pago a las 3, pero nos echamos otro. Perro chat. Nice. Estuvo buena. Nice, nice. Buenarda, buenarda. A ver, Viper, consígueme ese clip de cuando me rompo las paturrias, güey. Déjame... Te lo consigo. Vito, ¿le vas a caer o qué? Ah, que se va a desmontar cuando antes. Déjame invito a Papi Vita. Papi Vita. Papi Vita. Así quedan 11 todos, ya sé, Casi, casi, ya se unió el Vita. Vitamina. Güey, les voy a enseñar, chat. Esa madre que me rompí las patas y estuvo muy cagado, güey.
culero, güey, de su chat. estuvo buena. No, y ahora ya llegó el Vita de la madre. Que no me estaba girando el game, así está ahí, a ver. Este no me gusta mucho, pero les digo, de lejos sí está complicadito. Se mueve demasiado. En tu mic puedes escucharlo como doble tema tutido. Easy, bro. Pues es que según yo le había puesto ya un filtro al micrófono. De hecho, Viper fue el que me ayudó, creo. Y pues no sé. El micrófono me pone hot, como el Oscu. Sí, pero según eso, el mic es en OBS, ¿no? Creo. Aquí. Propiedades. Vamos a ver, mic. Filtros, aquí está, filtros. Eliminación de ruido. Compresor, limitador. Lo tienes un poco lejos, ahorita lo acercaste y escuchó bien. Sí, es que lo tengo, o sea, normalmente yo lo pongo aquí. Normalmente lo tenía aquí, así como enfrente de mí. Nada más que como tengo, es que no sé cómo explicar. Mira, te voy a enseñar cómo tengo el setup. Mira. Es que aquí lo pondría, pero es que aquí tengo el keyboard. Entonces no puedo, entonces lo pongo como aquí al ladito. Es que está muy reducido, mira. Ahí está mi mouse, mi keyboard, y aquí dejo el micrófono. Mira. Micrófono. Entonces veo, o sea, de hecho muevo bien. Nada más puedo mover este poquito. Hola. ¿Cómo están, chat? Bienvenido. Por eso, lo tengo un poco alejado. Pero ya vi cómo. Creo que así está mejor. Así. ¿A dónde fue? Fui a comer. Digo, fui a reunirme de comer. Te amo, yo también. Compré un brazo y me costó 200. ¿Cómo? Yo compré un brazo y me costó 200 euros y me salió 10 de 10. Ahí hay uno, nada más que no lo he... Ojalá. No lo he puesto. A ver si lo pongo. A ver si puedo ponerlo y ya que lo ponga, no sé, por aquí. Y ya que me llegue acá. Verde. Era chido. Ahí tenemos uno. Porque me quiero acostumbrar a jugar como con esta madre así, ¿sabes? Ajá, así como dijiste el último. De hecho, aquí le vas cambiando el volumen al micrófono, mira. Esto es lo máximo del micrófono. ¿Qué taquis te gustan aquí? ¿Te gustan mucho los taquis? Uy, los taquis fuego son. Juego, ¿eh? Literal. Uh-huh. ¿Qué favoritos? Yo casi no soy fan de los taquis, güey. ¿No? ¿Qué te gustan? ¿Las chips? ¿Te gustan las chips moradas? Me gustan las chips moradas. Sí, está mal. Los hachiros. Yo tengo una víbora que se llama chips verde. Uh-huh. Y no nada que ver, pero... Cayó demasiada pinche gente, estoy muerto, la verga. Atrás de mí, güey, atrás de mí, azul. Oye, ya vi. Ayúdame. No, me agarró a madrazos. Estoy muerto. Wow. Por ti y por toda tu familia. Cuidado, men, mejor no, que es el gordo, ¿no? Sí, no se vaya a caer. Sí, pero digo que lo voy a poner como en un bracito. Nada más esto lo desarmo, mira. Te lo voy desarmando ya. Nah, hay una carnicería ahí, güey, Oscar. Espérame. Ya. ¿Hola? Hola. Hola, Vita. Hola. Qué buen teammate tengo en el gulag. Güey, voy contra Messi, no puedo, Max. Tienes que jugarlo, Wambi. Tú no voy a matar a Messi yo. Ok, no hay pedo. Me rehúso a matar a Messi, viejo. Messi 101. Me rehúso a matar a Messi, güey. Me siento triste. No te la creo, güey. Está, güey, de la derecha, sí. Lo dejé, güey. Enfrente de ti antes, pero ¿dónde está quebrado, Viper? No puedo matar a Messi, Yo lo mato, no te preocupes. Gracias, Max. Ya. No quería matar a Messi, chaval. No quería matar a Messi, una disculpa. ¿Cómo estás, Obed? ¿Podemos quedar ahí? Espera, sí, mucha gente.
Podemos hacer regen aquí, güey, yo creo. Oh, mira, hay una en zona y podemos hacer la de feria, güey, acá. Ándale, si quieres, vamos por esa. Sí, no, yo digo, para hacer cash. Sí, evita que lo maten, güey, al chile. Que se vaya la B. O el de la ciudad, mira, mejor este, mejor este, mejor este. A la izquierda. Arre. No, mataste a Excel. Güey, deberíamos cambiarnos los IDs y ponernos de que Excel. Word, este... DG, AC, ¿cómo? Toda la suite de Office. No te la creo, güey. Oh, my God. No hay pedo, no pasa nada, mi amor. Agarra la primera y me lanzo la más lejana. Dale. Es el Killua, te digo, según yo, güey. Creo que es el Gorgo y otros vatos, creo. No mames, qué lejísimos vieron estos mares. Sí, yo voy es el Gorgo y otros vatos. Yo voy a la de la derecha, güey. Pa, 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 pa. Yo voy a lootear aquí estos edificios de mientras. Estoy jugando con el masivo, Viper y Vita A. ¿Y saben por qué le dicen masivo a masivo, va? No saben. ¿Por qué? Y ya te imaginarás. Ya te imaginarás. No, amigo. ¿Te comentarás? Te imaginarás. Tendrá la polla bien gorda. Ya te imaginarás, amigo. Estamos en Facebook. Solamente diré. Me contactó el Baboil. Sí, sí. Güey. Que le decían masivo por comp o algo así, ¿eh? No, no. Nah. O sea, le dijimos masivo la primera vez que lo vimos ir a un evento, güey. Dijimos, a la verga, esa madre es masivo. En BGM. Ya, se le quedó. Con el lombo. En el hotel de BGM, güey, sí, sí. Y eso. Se acaba el contrato, agarro bounty. Ahí está ya. Ah, dale, dale. Es primo del babo, de hecho, sí. El baboso le dice. El babose. El babose. Mira, aquí hay un Sachel, Vitacun. Está Brunil, ¿vamos a intentar? Ah, ya vi. Vamos para acá, amigo. Estamos haciendo... Masiva, ay, masiva, literal. Pues sí, vamos, ¿eh? Traigo un precio o cualquier pedo. Ojalá. En caso de unos pedillas. A ver, papi. A ver. Déjame inspeccionarte, papi. A ver. Bolsas. Ay, güey. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y ese perro? ¿Y ese perro? Perdón. Perdón, güey. Me alteras, güey. Hola, Sander. ¿Cómo estás, hermano? A ver, ¿qué pedo? Mami, anda quemando el hocico. Se los voy a hacerme a los que siguen aquí en el stream, ¿eh? Los amo. Vamos a destacar esta segunda win y yo creo que ya me piro, vampiro, porque ya me está empezando a doler la espalda, ¿eh? La verdad es que están los UAVs. ¿A poco sí, Tilin? ¿Están ahí atrás? No, son bots. ¿Por qué le dices así a la gente que juega, güey? El Tilin, a la verga. Si sí, este bot me mata, chat, borro el canal. Qué bien. Listo. Qué bien, todo está bien. Ay, aquí hay una. Hay bots que sí me han pegado una defenestrada, güey, que digo yo, vaya. No, hombre, güey, son mejores que el 80% de la raza con la que juego, güey. Pinches bots tan mamadísimos, güey. Es increíble, de verdad. Tenemos un mato acá enfrente y una coronita, güey. ¿Desean ir? Yo creo que sí, ¿eh? Vámonos. Son dos. ¿Quieren agarrar la llave y hacemos el fortress? Tú tienes la llave, yo tengo el llave. Sí. La agarré. ¿Dónde está el Black Sight? Ah, hasta su madre. ¡Ah, no! Oye, casi me mandan a dormir en unos bots. Sí, están rotitos, güey. Tienen pinche aim de Jesús, güey. Deberían de poner bots, pero en CDL, o sea, que pueden los bots y ya. Sí. Oye, hay alguien hablando. Estoy bateado de por sí, mire, güey, qué huevo. God damn it. Este güey. Espérate, ¿qué tal? ¿Qué máscara aquí? O no, porque estoy levantado desde temprano. Uy. Me dio de aquí. No lo veo, mi chivo hermano. No sé, pero ahí me dejó Wick. Está jalando pero no lo veo. Justo por ahí. ¿Lo llevo ahí? ¡Oh, la bestia! ¡La bestia! ¿Puedes entrar, Marco? Quebrado. Ese es Dico, ¿vale? El circular es un Dico.
Los reales son esos tres de enfrente. Les tiré mortero, eh. Ah, va, mortero. Se subieron a la plataforma, de que no weak. Está super one shot, wey. Lo tiré con la stun, wey. Lo quebrado, 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 wey. Quebrado con el mortero. Arriba ya no se murió, claro, wey. Mató otro. Mató otro tip. Y al otro lado del techo, eh. Uno primer piso y el otro arriba. Digo, primer piso y el otro arriba. Primer techo. What the fuck? Están arriba de mí. Va, va, voló, sí. voló. Quedan dos, quedan dos. Está liteado, Viper. ¿Y va cayendo gente en la tienda? Sí, sí. Este vato no se quedó en esa casa o se peló, eh. Yo creo que se peló. Puede que su teammate sea el de allá, eh. Cayó. No puede estar muy lejos, güey, este vato. Por aquí anda, campeón. Aquí está, aquí está, aquí está. Está en la tienda. Es un bot, es un bot. Al lado de mi mamón. ¿Ah, no? No, hay uno aquí real, güey. Esto es real, esto es real. No, mi amor. Ay, el vato que me iba siguiendo, güey. Está en una esquina ahí a tu derecha, güey. Bueno. God damn it. ¿Quién revivió? Yo. Gracias, bro. One shot, one shot, one shot, ese güey. One shot, güey. Super one shot. Y a mi izquierda. Sí. ¿Me puedes revivir, mi amor? Sí, pícame, pícame por aquí. Pero por aquí, eh. Oh, shit. El latino se revivió. Vámonos de aquí. Vamos haciendo, pero está ahí. Por favor. Yo mato este. Falta la tienda, Me bugué. ¿Muerto? Me bugué. No, es que hay un bug que hace como si se te hubiera caído en la plataforma. Vale, pa. Y aquí estoy. Bugueado. Está en la tienda, está en tienda el vato. Increíble. No sé si me va a sacar. ¡Ajá! ¡Se comió la mina, güey! ¿Me sacó? Bueno. Creo que fue en tienda. O no sé si es el vato que rushó, güey. Uy, hicieron el Black. Sí, Espérame. ¿Me escuchan? Yes. Hasta allá. Aquí enfrente, eh. Aquí enfrente. Cayendo. Me voy. ¿Le pegué? Se comió la mina. Ah, la bestia. Are you a bit sober in the area? Oye, tengo 15% de packet loss, bro. No te preocupes, todo va a estar bien. No, ese güey tiene pinche RPK. Ah, me revivir. Aguas. Porque es full team y vienen de arriba, eh. No, arriba de mí, arriba de mí. Aquí con tus ustedes. No puedo, güey. Espérame. No, estoy muerto. Está close tuyo en la tienda, en la mera tienda, güey. En la mera tienda con Vita. Pero no tiene a todos. Está a morir. Güey. Con todo, güey. Ah, cabrón. Hola, güey. Güey, está con todo, ¿eh? ¿Sí? Aluche, no, Christopher, gracias por el like. No. Wey, ¿ese vato trae walls? Ah, no. No lo sé, ¿trae eh? ¿Trae Yui, wey? A lo mejor traen Yui, eh. Puede que hayan traído UAV. Puede que trajeran UAV, sí. Puede ser. Ayuda. Sí, pues que yo sigo con el pedo de la espalda, mi Arsu. Yo sigo con el mismo pedo de la espalda. Podemos volver a lo mejor acá. De la asiática. Que verga, güey. La siguiente tienda está hasta el culo, Reu. O sea, ni hay, güey, para que te des una idea. La siguiente tienda está hasta el Sharim, güey. Ay, qué güey. Ya me sacó, güey. ¿Te sacó? No. Sí. Vitacun. Voy a arribar a alguien aquí. ¿Quién tiene dinero? No me acuerdo. Ah, la madre, güey. Se están peleando aquí. Tal vez. Yo creo que puedes ir, güey. Espérame. Sí, you got it. Ay, buenísima. Era un solo. Yo creo que... A ver, Vita está fuera. A ver, revíveme a mí y creo que yo traía para revivir a Max, güey, creo. Sí, creo que sí, ¿eh? Creo, sí, estoy casi seguro. Sí, porque no, yo no recuerdo tener barra, la verdad. Eso todavía. Sí, Vita ya lo sacó. Y también a Jonghun. Sí, ahí está. Casi, güey. 5, 6, 7. Faltan 300 pavos. Podemos caer... ¿Qué quieres hacer, güey? ¿Rotar toda la izquierda? O... No, ojalá, a mí me están esperando aquí, güey. Voy a entrar a hacer Riggen, entonces. Voy a hacer Riggen. Te los das, güey. Me salen dos, güey, nomás. Buena. Sí. A tu derecha, Clau. Aquí arriba de la torre. Buena. Te va rushando, Regu. Enfrente de ti. Le pegué. ¡Ay, papá! Buena, güey. A la bestia, güey. Si lo que le falla ese vato. Qué buena, güey. Faltan los que venían atrás de nosotros, ¿no? Los de... Sí, creo que son los que están en... Siguen en Charim, güey. Están juntos. Sí, faltan los sudaditos. Esos, güey, están sudaditos, ¿eh? Sí, están durísimo. Bastante sudaditos, ¿eh? Voy a tirar la llave, no creo que hagamos eso, madre. No. ¿Y pueden agarrar esto? Otra vez a la...
Es que mira, güey, las tiendas que quedan están en Al-Sharim, güey. Ese es el pedo. Sí, están nada más acá y acá. O hasta Airport. Estaban esos vatos, güey, y tratamos de revivir. Mira, ya salió uno aquí, ¿eh? Ya vi. Están peleando los tryhards de la tienda. Vamos a la tienda de atrás, güey. Ok, tírame la feria. Voy. Si quieres nada más, cúbreme, me la fleto y me regreso, güey, al chile. Porque esos güeyes son cuatro. Yo creo que esa, ¿eh? Dale, déjame agarrar una casa aquí arriba. O puedes cerrar esta madre, mira. Voy a caer aquí arriba de esta casa. Ahí. Dale. Les voy a estar cagando de palo con el sniper, güey. Dale, pa. Paso por acá. ¿Ves algo? No. Aún no. Venga su madre, güey. Si me muero, güey. No tiene nadie ahí, güey. Este vato está haciendo full push. Es solamente mi ansiedad, ¿verdad? Sí. Ok. Nada, ¿no? Cuatro vatos en la tienda. Y ahorita pudo, güey. Gracias. Cuatro morros haciéndola. Ya regresé, ya veo, pues. Ya vi dónde. Mira, se están peleando, güey. Se están peleando ahí. Ok, sé que estos güeyes son los que vamos a pelear al final. Pero el peor es que no sé si deberíamos pelear los de una, güey. Ya les tiré, ¿no? Es ese vato, güey. ¿Dónde lo tomaste? Aquí, literal ahí. No me salen los pings. De aquí uno más. Ah, cabrón. Ah, ya vi. Güey, tu monito me salía volteado, güey, en el mapa. Ahí va un coche, también. ¿Pudiste rematar? No, ¿verdad? No, nada más a uno. Me están pegando de atrás, güey. De aquí. Mame. Ya vi, güey. De aquí. Cabrón, sí, de aquí. Espérame. No mames. Vete, güey. Ah, qué hueva, güey. Me va a tumbar, güey, esta madre también. Oh, my God. Tienes que hacer el maximum regain, Max, de la historia. Ah, ok. ¿Cuántos eran, Rego? ¿Puedes ver? ¿O pudiste ver? Era full team, güey. Yo vi tres. Wey. Son los mismos. Creo que sí son. A ver, mira. Sí, porque están jugando, guacha. Es el Gorgonite, el Solidify y otros vatos, ¿eh? Son ellos. Sí, son ellos. Están jugando como Wild. Son esos vatos. Se aventó un buen pedo. Al frente de ti, wey, a tu derecha. Hasta el otro. Al fondo, wey, al fondo. Con los árboles. Oh, shit. No, ya. Güey, no se escuchan los pinches pasos, cabrón. Hay mucha, güey. Es que los loadies, güey, los capean duro, ¿Vita salió del disco o sigue aquí? No, aquí estoy. Aquí sigue Vitacun. Te invito a queso. No, sí. No sé por qué explotó mi juego. Pero no era espalda, era pierna. Es que más que nada es la asiática, tú, mi Oscu. Me metí una pub. Es el nervio ciático. Afecta lo que es la espalda baja, la nalga izquierda y toda la pierna hasta el pie, literal. Pero bueno, amigos, yo creo que ya me voy. Ya, nada más voy a echar una partida, pero ya pasaron 4 horas. Ahora sí que voy a apagar una vez para ahorita descansar del scrum. Y a las 7 vuelvo a aprender, ¿vale? Y los veo al rato. Muchas gracias a los que se quedaron al final. Un abrazo. Espero que sigan teniendo un excelente día. Y los veo a las 7, ¿vale? A las 7 los guacho. QM. Bye.